si no me da la vida. ¿Yo me cambio? Bueno, siéntate aquí. Siéntate tranquilamente, porque los hechos de parto más para acá, para que eche así. José María. Juan, siéntate un poco más para acá. ¿Santiago? Y no, vaya tú, ¿qué por ahí? Y ahí estamos. Yo creo que ya acabamos. Entonces, yo estoy ahí, pero faltan sillas aquí. Ah. Falta una silla. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, a la jornada de hoy sobre subproducto y fin de la condición de residuo, elementos para una economía circular. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Medio Ambiente del Colegio, presidido por Juan Leida, que me acompaña aquí en la mesa, y a José María Auteiza, miembro de la Comisión Vocal, que actuará de moderador por la organización de la jornada del día de hoy. Agradecer también a los ponentes que van a estar aquí hoy con nosotros, a Margarita Ruiz Saja, subdirectora general de Residuos, que nos hablará sobre la situación actual y futura en España sobre sus productos y el fin de la condición de residuos, a doña Alicia García Franco Zúñiga, directora general de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje, que hablará del fin de la condición de residuo de las chatarras de acero, aluminio y cobre, a don Mariano de Miguel, gerente de Recasa, que hablará del fin de la condición de residuo de los productos obtenidos a partir de aceites usados y aguas con hidrocarburo. A don Santiago Oliver, director del Departamento de Medio Ambiente de UNSEID, que hablará de la situación de las escorias siderúrgicas como subproducto en España. Y a don José Magro, gerente de Medio Ambiente de AENOR, que hoy nos contará acerca de la certificación y homologación como herramientas de apoyo a los conceptos de subproducto y fin de condición de residuo. ¿Por qué hablamos de subproductos y de residuos en este Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid? Pues cada vez más tiene importancia la economía circular y nosotros como ingenieros tenemos que tener un papel mucho más activo, no solo desde la perspectiva del reciclaje, del tratamiento de los residuos, sino desde las primeras fases donde diseñamos un producto, pensar ese producto, qué componentes tiene, qué subproductos va a generar y, al final, cómo hacemos que aquellos subproductos, aquellos residuos, se vuelvan a integrar dentro de la cadena de fabricación. Sin ir más lejos, y lo quería traer aquí, se presentó ayer, antes de ayer, en CEIM, el Plan Industrial de la Comunidad de Madrid. ¿Y por qué lo traigo aquí? Porque uno de los ejes de los cuales habla, como diagnóstico y como retos de la industria, habla específicamente de avanzar hacia la eficiencia energética y la economía circular. Esto no solo se trata de cumplir, de solucionar problemas medioambientales, se trata de mejorar las capacidades y la competitividad de la industria de nuestra región y de nuestro país. Simplemente me voy a permitir leeros un pequeño párrafo. Dice: hay también una necesidad de avanzar en el camino hacia la economía circular, como oportunidad para un cambio de modelo sostenible que genere nuevas oportunidades, apostando por modelos basados en el uso y no en el consumo e introduciendo de nuevo en el proceso aquellos elementos del proceso productivo que todavía hoy se configuran como residuos. Espero que en la jornada de hoy seamos capaces de conocer un poquito más cómo se está haciendo esto a día de hoy y qué podemos hacer como ingenieros industriales para apoyar este proceso. Muchas gracias. Bueno, simplemente también daros la bienvenida por estar aquí presentes y vamos a pasar de forma inmediata ya a la exposición por cada uno de los ponentes, sobre todo porque tenemos ahora justamente tú, Margarita, que eres la que de esto te lo has trabajado desde el principio
y que sigues con ello en todos los pasos, supongo que, aunque me decías antes que no había muchas cosas que me pudieras decir nuevas, pero vamos, es justamente el centro de qué es lo que se hace desde el Ministerio, cómo se están enfocando todas estas situaciones y, por tanto, la complejidad que lleva, que es bastante, porque cada caso es cada caso, cómo se están afrontando. Yo casi diría que pasamos, por comodidad, si queréis pasamos abajo, vamos y va subiendo cada uno conforme vaya haciendo su presentación. Y, José María, tú si quieres estar por aquí, con la ponente, lo digo. Ahora sí. Bueno, pues vamos a empezar la jornada. En principio, la idea es cada ponente hace, vamos, anda, presenta la ponencia. En principio, tenemos las preguntas las guardamos para el final, bueno, excepto en el caso de Alicia, que resulta que tiene múltiples eventos hoy y no tiene el don de la ubicuidad, entonces tiene que salir de aquí antes, a las siete y media tiene que salir, y entonces, pues, por si acaso la jornada, las presentaciones terminan, precisamente está previsto que terminen esa hora, pues no va a poder responder. Entonces ella, si en el desarrollo de su ponencia surge alguna pregunta, pues se la hacen a ella y ya entonces queda liberada para poder salir cuando lo necesite. Bueno, pues empezamos con la primera ponencia, que es la que presenta Margarita Ruiz Saizaja, de su directora general de residuos del Ministerio de Transición Ecológica. Margarita, en el Ministerio, anteriormente a su cargo como su directora general de residuos, ha estado durante bastante tiempo, durante unos 10 años, como su directora general adjunta, y yo tengo que decir, y esto es un, no viene aquí en el currículum, tengo que decir que Margarita es una persona que en el Ministerio siempre ha estado dispuesta a responder a cualquier pregunta que le hayamos hecho. Yo lo sé por experiencia, porque le he hecho muchas preguntas y me gustara o no me gustara, siempre tenía respuesta por parte del Ministerio, con lo cual eso por lo menos es una garantía. Además, como ha dicho Juan, pues es una persona que lleva mucho tiempo en todos estos temas en el Ministerio y es la persona indicada para hablarnos del tema. Bueno, pues Margarita, como su directora adjunta de residuos en el Ministerio, bueno, pues estuvo en la revisión de la legislación de la Unión Europea sobre residuos, el paquete de residuos, estuvo en la coordinación de la política de residuos municipales y envío de, ¿no? y envío nacional de residuos. También es responsable de la legislación nacional sobre envases y residuos de envases. Ha sido consejero técnico de la Subdirección General de Residuos. Es oficial de carrera de la Subdirección General de Residuos, que comienza como técnico en el año 2005, y ha sido técnico de laboratorio de química especializado en el Tecnoma. Y bueno, pues Margarita, como titulación, es ingeniero químico por la Universidad Complutense de Madrid. Margarita, cuando quieras, bueno, sabes que tenemos 20 minutos para... Muchas gracias, José María. Intentaré ajustarme, aunque yo suelo alargarme un poquito más de lo debido. Si te dejo, Bueno, mi presentación se trata de enmarcar un poco lo que os van a contar el resto de ponentes en relación con las figuras y los conceptos de subproducto y de fin de condición de residuos. Este es el hilo, en pantalla tenéis el índice o el hilo argumental de toda mi presentación. Pero antes de centrarnos en el concepto de subproducto y fin de condición de residuo, pues merecía un poco la pena ver cómo ha evolucionado la definición en sí mismo de residuo, porque
fruto de esa definición, quizá no muy precisa, pues es, han surgido estos conceptos de subproducto y de fin de condición de residuo. Como todos ustedes saben, en los programas de acción comunitarios en materia de medio ambiente, la Comisión se plantea cuáles son los temas ambientales que va a decidir abordar en el periodo de vigencia de ese plan. Actualmente estamos en el 7º programa de acción en materia de medio ambiente, pero en algunos de ellos, bueno, pues se han abordado, pues, por ejemplo, en el primero es donde surgió la normativa de residuos y donde aparece la primera definición de residuos. Estos programas de acción comunitario se van desarrollando más concretamente por temáticas en las diferentes áreas. Bueno, pues hay unas, en pantalla tienen aquellas que están relacionadas con el ámbito de los residuos y, por ejemplo, destacar que en la del año 2005 es donde ya se empieza a instar a la Comisión que tiene que empezar a diferenciar entre el concepto de residuo y de subproducto. Con lo cual, a través de los programas y de las estrategias comunitarias se van perfilando las actuaciones de la Comisión y la política en materia de residuos a nivel de la Unión Europea. Vuelvo un momentito. A día de hoy, todos ustedes saben y han oído hablar del plan de acción de la Comisión Europea en materia de economía circular. Este plan de acción se presentó a finales del año 2015 y supone un cambio en la estrategia de abordar no solamente la política de los recursos en Europa, puesto que hasta este momento prácticamente hablábamos de la política de residuos, del principio de jerarquía, de potenciar ese principio de jerarquía, pero sin embargo con este plan de acción la Comisión lo que tiene es una perspectiva más amplia y lo que pretende es integrar e interiorizar ese principio de jerarquía en otros aspectos o en otras políticas no ambientales, ¿no? Como puede ser la política, bueno, pues, de producción, la política industrial, etcétera, puesto que las primeras etapas, las etapas de ecodiseño, de producción y de consumo son claves para poder, también son claves para poder hacer un uso eficiente de los recursos. De ahí que el enfoque es mucho más amplio y ya no está dedicado solamente a la política de residuos, aunque si bien sigue jugando un papel importante. Bueno, pues para comenzar, en la primera directiva, la del año 75, es donde se define lo que es residuo jurídicamente como cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprende o tiene la obligación de desprenderse. En este caso, la definición tiene dos componentes, un hecho cierto, es decir, yo me desprendo, o un componente o una obligación, ¿vale? Tiene una obligación en virtud de una normativa. Esta definición se modifica en el año 91, introduciendo la componente subjetiva, diciendo que también puede tener la intención de deshacerse de él. Esto complica más, porque es más difícil de demostrar esa componente subjetiva. Fruto de esta definición de tenerla, deshacerse, tener la intención o la obligación de deshacerse, bueno, pues la verdad es que ha hecho que muchísimos casos acaben en el Tribunal Europeo de Justicia en relación a si una cosa o no es considerada residuo. Estos son algunos de los ejemplos de los asuntos ante el Tribunal Europeo de Justicia en los que venían a dilucidar si en ese caso concreto, que además están muy vinculados a los transportes de residuos, surgen la mayoría de los casos en relación al transporte de ese material entre Estados miembros y a la consideración de un Estado miembro o la Comisión, si es residuo o no lo es. Bueno, teniendo en cuenta todas estas sentencias, estaban ligadas al concepto de desprenderse y se analizaban caso por caso. En definitiva, desde el punto de vista jurídico, es o es residuo o no lo es, pero no hay términos medios, o se aplica la normativa de residuos o no se aplica. Como consecuencia de todas estas sentencias y en esa estrategia que he mencionado al principio, bueno, se insta a la Comisión que tiene que dar una serie de directrices en relación a cuándo una cosa es un subproducto o cuándo es un residuo. Como consecuencia, se publica la comunicación del año 2007 de la Comisión Europea, en la que viene a consolidar más o menos esas orientaciones de las sentencias del Tribunal Europeo de Justicia. En esta comunicación, pues, se define el producto como el material obtenido deliberadamente en un proceso de producción. El residuo de producción es aquel material no obtenido deliberadamente y un subproducto es el residuo de producción que no es residuo. Bueno, es un poco galimatías, pero yo creo que ahora lo entenderán mejor.
Y en esa comunicación, bueno, pues se establecía que no era aplicable ni a los residuos municipales ni similares, ni a los residuos postconsumo, sino que está ligado a los procesos productivos. Esa comunicación incluye el árbol de decisión, en base al cual, bueno, pues se van preguntando una serie se van realizando una serie de preguntas y en función de la respuesta, pues o se sale al régimen jurídico de los productos o se queda en el régimen jurídico de los residuos. No me voy a centrar en ella, pero este árbol de decisión es el que ha servido para definir el concepto de subproducto que está en la Directiva Marco de Residuos. En esta directiva del año 2008, que supone toda la revisión y la derogación de esa directiva del año 75, la definición de residuo, por supuesto, sigue siendo la misma, tiene la componente objetiva y la componente subjetiva, pero esta definición se va acotando, por un lado, por el ámbito de aplicación de la propia directiva, pero por el otro, por el concepto del subproducto y el concepto de fin de condición de residuos. ¿Vale? Entonces, esto viene a dar una idea de cuándo una cosa es residuo o ha dejado de, es residuo o ha dejado de serlo. Así, el concepto de subproducto se regula en el artículo 5 de la Directiva Marco de Residuos. Esto es la directiva todavía sin modificar. ¿Vale? A final de la presentación contaré cómo se ha modificado este artículo. Se define el subproducto como la sustancia u objeto resultante de un proceso de producción, lo vincula otra vez de acuerdo a la comunicación del 2007, cuya finalidad primaria no sea la producción de esa sustancia y objeto, puede ser considerada como subproducto y no como residuo si cumple las cuatro condiciones, tiene que cumplir las cuatro. Es decir, es seguro, hay seguridad de uso de esa sustancia, puede utilizarse directamente en otro proceso productivo sin una práctica diferente de la práctica industrial habitual, se ha producido como parte integrante del proceso productivo y el uso ulterior, por supuesto, es legal, es decir, cumple toda la normativa existente, tanto en materia de productos como, además, su uso no supone un riesgo ni para la salud humana ni para el medio ambiente. Y la directiva preveía que se podía desarrollar a nivel de comitología todo este tema, todo este concepto de subproducto. La realidad es que a nivel europeo nunca se ha desarrollado. ¿Vale? La Comisión, este expediente, o los expedientes de subproductos, no ha querido nunca abordarlos. ¿Qué es lo que hicimos nosotros en España? Bueno, pues una vez que ya lo teníamos incorporado en la Ley de Residuos, lo que hicimos fue un estudio de cómo habían implementado los Estados miembros, o una parte de los Estados miembros, en concreto se analizaron siete, que son los que veis en pantalla, cómo habían abordado este concepto, qué es lo que habían hecho para incorporarlo en su normativa nacional. En ese estudio, bueno, pues analizamos tanto el marco normativo y el procedimiento que habían empleado pues esos Estados miembros. La verdad es que el enfoque era completamente diferente. Bélgica tenía un decreto que hablaba de materiales y en ese decreto de materiales más o menos el concepto de subproducto y de fin de condición de residuo estaba levemente diferenciado. En el caso del fin de condición de residuo se imponía algún requisito más, pero se hablaba de materiales y usos concretos y en función de si fuera subproducto o fin de condición de residuo se exigía unas cosas u otras. En Alemania no había hecho absolutamente nada. En otros Estados miembros se basaban en las sentencias de los tribunales, es decir, bueno, pues realmente no, era un concepto que no se estaba aplicando por igual en todos los Estados miembros. Entonces dijimos, bueno, ¿y cómo lo hacemos en España? Nuestra ley de residuos, por supuesto, la definición era exactamente la misma, no podíamos cambiarla, y lo que preveía nuestra ley era que se iba a desarrollar mediante orden ministerial, previo paso por la Comisión de Coordinación, que es un órgano colegiado en el que están la Administración Central, las autonómicas y las locales. Como en el momento de aprobación de la ley había comunidades autónomas que tenían el concepto de subproducto o utilizaban otro concepto similar de materia prima secundaria o daban directamente autorizaciones de facto, en las autorizaciones de facto ya se otorgaba este concepto, bueno, pues existía una disposición transitoria que decía que tanto no se desarrollara un procedimiento para la aplicación de este concepto, pues para la comunidad autónoma seguía
utilizando la figura que tuviera, pero teniendo en cuenta esta definición de subproducto. Así que, en base a ese estudio, en el que analizamos la situación a nivel comunitario, llevamos aquí también a cabo otro estudio de cuál era la situación a nivel de las comunidades autónomas, es decir, vimos si tenían algún procedimiento o no para la declaración. También nos informaron de qué sustancias habían sido declaradas más o menos bajo este concepto y de qué procesos productivos y en cuál lo generaban y cuáles los usaban. Y, bueno, pues finalmente y de forma consensuada elaboramos un procedimiento para la declaración de subproductos. Ese procedimiento está en vigor más o menos desde el año 2015, desde septiembre del 2015. En él se incluyen una serie de definiciones basadas en esas, casi en esos conceptos que establecía la comunicación de la Unión Europea. Hablamos de proceso de producción, que es la actividad que genera el residuo de producción. Producto es el que es obtenido deliberadamente. Residuo de los procesos de producción es aquel el que no es generado deliberadamente y puede ser o no subproducto. Subproducto sería aquel residuo de producción que cumple todas las condiciones y es declarado con una orden ministerial. Y luego hablamos de productor del subproducto y del receptor. Ese procedimiento, diríamos, tiene dos partes, ¿no? Una primera parte que consiste en verificar por parte de, previa solicitud de la empresa que genera ese residuo de producción y del usuario, previa solicitud ante el Ministerio, se valora o se comprueba que se cumplen las cuatro condiciones que establece la normativa nacional. Una vez comprobadas que se cumplen esas normativas, hay una declaración de la Comisión de Coordinación y se iniciaría la correspondiente orden ministerial en el caso de que haya procedido. Esa orden ministerial luego incluye una puesta o una segunda parte de ese procedimiento, que es la puesta en conocimiento de la autoridad competente de la comunidad autónoma de que la empresa que lo ha producido y que lo ha usado y que lo va a usar, bueno, pues se acoge o está cumpliendo con esa normativa de subproducto. Esa puesta en conocimiento, en principio, dependerá de la legislación asistente o aplicable a ese flujo concreto de residuo de producción. En algunos casos, podrá ser una declaración responsable y en otros casos una comunicación previa. Pero eso lo determinará la orden ministerial. Aquí, en forma gráfica, sería esa primera etapa de valorar si se cumplen los cuatro requisitos que establece la ley. Para ello, como ya he comentado antes, las asociaciones de empresas productoras y usuarias hacen una presentación conjunta con un informe detallado, tal como está incluido en el procedimiento. Elevan esa solicitud al grupo de trabajo de la Comisión de Coordinación. Ese grupo de trabajo, emite un informe que finalmente se aprueba en el pleno de la Comisión de Coordinación. Y en los casos que proceda, se elabora la correspondiente orden ministerial de declaración de subproducto. Un poco con lo que he comentado. ¿Quiénes son los responsables de presentarlo? Pues las industrias productoras y las usuarias conjuntamente. Para evitar problemas de confidencialidad, pueden hacernos llegar por separado aquella información que estimen oportuna y la tienen que dirigir a la Comisión de Coordinación a través del buzón que está presente en la propia web del MITECO. Y en la documentación tienen que rellenar la propia solicitud y, sobre todo, presentar el informe con todos los puntos que contiene, que es un informe bastante detallado. La orden ministerial, si procede a elaborarla, un poco lo que he comentado. Incluirá los requisitos y condiciones para el uso determinado. Es importante, la declaración de subproducto no se presenta para cualquier cosa, ¿no? Se presenta para un material concreto producido en una industria en concreta y para un uso en otra industria. No es una declaración de subproducto para cualquier uso, ¿no? Porque para cada uno de los usos tenemos que verificar que se cumplen esas cuatro condiciones. Lo que comentaba antes, la disposición relativa al procedimiento de puesta en conocimiento de la comunidad autónoma dependerá, por ejemplo, en el caso que tenemos regulado del residuo de la industria alimentaria utilizado para la fabricación de piensos, es que la propia regulación de esa normativa, de la normativa de piensos, es más que suficiente
porque existen controles por parte de la Administración y no es necesario ninguna puesta en conocimiento adicional. En caso de que, que la normativa existente en esa materia no tuviera un cierto control, bueno, pues optaría por una declaración responsable o por una comunicación específica en función del tipo de subproducto que estuviéramos hablando. Con lo cual, eso dependerá de la normativa aplicable y de del tipo de subproducto considerado y se reflejará así en la orden ministerial. Y luego la orden también contendrá obligaciones de información en relación con los productores del subproducto y los usuarios. Este es un esquema más o menos de qué régimen jurídico aplicable. En principio, en los procesos productivos hay unas cosas que cuando son los productos los que se tiene la intención de producir, pues aplica el régimen jurídico de productos. En el caso de los residuos de producción, pues hasta que no se verifique que se cumplen todos los requisitos de los subproductos, no estaríamos otra vez en el régimen de los productos, sino que estaríamos en el régimen de residuos. ¿Qué implicaciones tiene este procedimiento? Bueno, pues en principio solamente es aplicable a los residuos de procesos de producción. Por tanto, están excluidos los materiales o sustancias que se puedan obtener en los tratamientos de residuos. Estos residuos de producción pueden ser utilizados en la propia empresa o en otras en otras empresas distintas. La declaración que se haga por orden ministerial, en principio, solamente es válida para el territorio nacional. Con lo cual, si se quiere exportar a otro Estado miembro, habrá que preguntarle si acepta ese movimiento como un movimiento de productos, o sea, si acepta nuestra legislación nacional que lo declara como subproductos o no. En caso de que, no lo fuera, pues tendría que transportarse como residuo. Otra de las implicaciones es que el término de subproductos solamente puede ser utilizado para los residuos de producción que hayan sido declarados con una orden ministerial. Transitoriamente, como en el momento de poner en funcionamiento todo este procedimiento había muchas comunidades autónomas que tenían declarados como subproducto determinadas sustancias, pues esa declaración seguirá en vigor o bien hasta que les caduque o bien hasta que haya una normativa nacional que así lo declare. Por supuesto, esos subproductos tendrán que cumplir la normativa que le aplique en relación con REACH y CLP. Y en la medida en la que ya no son residuos, pues no pueden ser tenidos en cuenta en los objetivos de reciclado o valorización, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues en principio, a instancia nuestra, es decir, a iniciativa propia, nosotros hemos llevado a cabo un estudio para los residuos de la industria alimentaria utilizados en alimentación animal y para el orujo graso húmedo empleado para la obtención de aceite de orujo. El primero de ellos ya hemos elaborado la correspondiente orden ministerial que se aprobó a principios del 2018 y sobre el segundo, bueno, pues estamos trabajando con el Ministerio de Agricultura para elaborar ese proyecto de orden ministerial. En este cuadro podéis ver un poco las solicitudes recibidas por parte de las empresas. Podéis ver ahí la evolución. La verdad es que tenemos más o menos 50. Realmente no hemos sido muy rápidos, pues porque hemos tenido problemas en lo que es disponer de recursos económicos y humanos para poder abordar estos expedientes, pero lo cierto es que bueno, hemos evaluado 12 expedientes, de los cuales han salido favorables, creo recordar que 2 o 3, y hemos retomado otra vez este proceso y seguramente a finales de año tengamos algunas solicitudes ya más evaluadas. Tendríamos las dos órdenes ministeriales que se han aprobado. La segunda de ellas es como consecuencia del procedimiento que he explicado antes. La última está en las últimas fases de aprobación porque está pendiente del dictamen de Consejo de Estado y aprobación de orden ministerial. En lo que respecta al fin de condición de residuos, bueno, pues la diferencia con el concepto anterior, el concepto de subproducto es algo que tienen ciertas dudas de que si es residuo o no lo es, pero en un momento determinado se determina que no lo es y por tanto nunca le llega a aplicar la normativa de residuos, mientras que el concepto de fin de condición de residuos sí implica que ese flujo, ese material, pasa por un gestor autorizado y que lleva a cabo una valorización y una vez valorizado en un momento concreto y cuando se cumplen determinadas condiciones, pues deja de ser considerado residuo y vuelve al ámbito del producto.
Esto se reguló en el artículo 6 de la Directiva Marco de Residuos, que también establece cuatro condiciones para que tienen que cumplirse después de haberse sometido a una operación de valorización. No me voy a meter en leerlas, las tienen en la diapositiva y si no en la ley de residuos. Y en la directiva proponía que se llevaría a cabo el estudio de, de estos criterios para una serie de flujos de residuos. Algunos de ellos han prosperado, otros no. En concreto, en los que han prosperado, bueno, pues los tienen en pantalla, los va a contar Alicia más en detalle, es para las chatarras férricas de aluminio y de cobre y para el vidrio. También se llevaron a cabo estudios en lo que respecta al papel, pero hubo una propuesta de reglamento comunitario que finalmente no llegó a prosperar y decayó la comisión en volver a hacer otro intento. El compost y del digerido, esos acaban de ser incluidos en un reglamento de fertilizantes y está pendiente de publicación ahora mismo en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero está basándose en los estudios realizados. También se llevó a cabo el estudio sobre plásticos, que es el que vamos a utilizar nosotros para avanzar en esa regulación. Todos los enfoques de los reglamentos comunitarios están basados en establecer una serie de criterios de los residuos que entran a ese proceso de valorización, criterios del mismo proceso de valorización de residuos y criterios que tiene que cumplir el material después de haberse sometido a esa transformación o a esa valorización. Tienen que ir acompañada de una declaración de conformidad y tiene que haber siempre un sistema de gestión de la calidad en el gestor de residuos. Nuestra ley de residuos, y voy a ir un poquito más rápido, voy a comer un poquito, define exactamente el mismo concepto y lo que dice, bueno, pues también que se aprobará mediante orden ministerial, previo paso por la comisión de coordinación. En este caso, como sí que estamos dentro del ámbito de residuos, pues aquellos que hayan dejado de ser residuos sí podrán ser computados en los objetivos de reciclado o de valorización del correspondiente flujo de residuos. Perdonad que no se ve nada. En este caso, no hay un procedimiento para que las empresas puedan solicitar una declaración de fin de condición de residuos. Es el Ministerio el que decide qué flujos de residuos deben analizarse, o bien por, bueno, por el impacto ambiental, o bien por las cantidades que eso gestionan, etc. Es decir, es el Ministerio quien decide qué flujos analizar y sobre qué flujos tratar de regular este criterio de fin de condición de residuos. En este caso, hemos aprobado, o se han aprobado en 2018, dos órdenes ministeriales que tienen que ver con la desclasificación de cuando el fuel recuperado procedente de los residuos MARPOL tipo C para su uso como combustible en barcos, y en el otro caso es el del aceite usado tratado para su uso como combustible general. Se hicieron dos órdenes diferenciadas para ser menos exigentes en relación con los residuos MARPOL, pues que toque esos residuos en principio básicamente están compuestos por agua y combustibles de origen petrolífero, con lo cual no deberían aparecer otros contaminantes como si aparecían en el caso de los aceites usados y, por tanto, no era necesario exigir tratamientos más exhaustivos para eliminar esos contaminantes. El enfoque que hemos aplicado en las órdenes es exactamente el mismo que en las normativas comunitarias, es decir, criterios a la entrada, al tratamiento a la salida, sistema de gestión de calidad y luego, bueno, pues un régimen transitorio para aquellas instalaciones que decidan cumplirlo, porque siempre son voluntarias. Y lo mismo, el fin de condición de residuo está vinculado a un material para un uso concreto. A nivel nacional, estamos ahora mismo, en breve, posiblemente en el mes de abril, saquemos a información pública el proyecto de orden ministerial en relación con el papel y cartón. Queremos abordar el plástico. En el caso del biodiesel de aceites y grasas de cocina, y hemos hecho una consulta pública previa y nos estamos demorando más, bueno, pues a raíz de una serie de comentarios que nos han hecho llegar las empresas afectadas. Tenemos estudio realizado para las bases lubricantes, que también lo queremos abordar, y para los materiales de fresado. Y se están haciendo otros estudios en relación con estos criterios. Bueno, esto es un resumen que no me voy a meter en ellos porque sí quiero explicar cómo se ha abordado ahora en el paquete de residuos. Dentro de ese plan de acción de la economía circular se proponía, una de las medidas era revisar la directiva marco de residuos.
con el ánimo, bueno, pues de incrementar el uso o la eficiencia en el uso de los recursos. Así, en este marco, se ha revisado el concepto de subproducto para fomentar la simbiosis industrial, y entonces lo que ha ocurrido es que ya no solamente es una definición, sino que nos insta o nos obliga a los Estados miembros a aplicar ese concepto de subproducto, o sea que ya tenemos que tomar medidas para que se aplique. Igualmente, la revisión también prevé que se desarrolle este concepto a nivel comunitario y a nivel de Estado miembro. En el caso de que haya un desarrollo a nivel comunitario, la Comisión tiene que utilizar como propuesta de partida la normativa más ambiciosa de los Estados miembros. Cuando se hagan desarrollos normativos a nivel nacional, lo tenemos que notificar y poner en conocimiento del resto de Estados miembros, y este artículo se aplicaría sin perjuicio del reglamento de traslado de residuos. Es decir, si hay otro Estado miembro que lo considera que es residuo, pues aplicaría el reglamento de traslado de residuos y se movería bajo ese reglamento, aunque en el país de origen esté considerado como subproducto. Eso traerá problemas en un futuro seguro. La misma situación más o menos en relación con el fin de condición de residuo. Aquí el objetivo es fomentar el mercado de materias primas secundarias, es decir, facilitar la reincorporación de los materiales procedentes de residuos en el ciclo productivo. También lo mismo, los Estados miembros tenemos que tener un papel activo, tenemos que adoptar medidas para que se aplique ese concepto. Lo mismo, la Comisión Europea, o sea, que se establecen, a diferencia de en el caso anterior, los desarrollos del fin de condición de residuos es a tres niveles. A nivel de la Comisión Europea, que tomará como punto de partida el más ambicioso de los Estados miembros, como medida de precaución, en aplicación del principio de precaución. A nivel nacional, y se establece también un tercer nivel, que es el caso por caso. En el caso de los desarrollos a nivel comunitario y nacional, tienen que tener el mismo enfoque que he comentado antes, es decir, criterios a la entrada, al tratamiento y a la salida. No así dice nada en el caso con caso. También especifica la normativa la directiva que la persona que use el material fin de condición de residuo o que lo ponga en el mercado deberá garantizar el cumplimiento de la normativa que le sea de aplicación a esa materia, pues la normativa sobre químicos o sobre CLP, etcétera, etcétera. Y lo mismo en relación con la aplicación del reglamento de traslado de residuos. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues va a implicar que tengamos que revisar el enfoque en relación a los artículos de la ley de residuos, de subproducto y de fin de condición de residuos, pero sobre todo en especial para contemplar ese caso a caso. La ley de residuos, y ya termino con esto, en su momento lo que pretendió era, con el establecimiento o la regulación bajo orden ministerial, era que lo que era el mismo residuo de producción en una industria, en una comunidad autónoma, si era subproducto en una, pues tenía lógica que para los mismos usos y con las mismas condiciones lo fuera en otra, ¿no? No que hubiera regímenes diferenciados en el territorio español. De ahí que se avanzara en esa orden ministerial. Lo mismo en fin de condición de residuo. Lo cierto es que los procedimientos que hemos establecido no son, estaban pensados quizá más para materiales que fueran utilizados o empleados en todo el territorio del Estado, pero lo que nos estamos dando cuenta es que muchas de las solicitudes que hemos recibido en el caso de subproducto pues son realmente un caso a caso, es de una industria muy concreta que la utiliza otra industria muy concreta, con lo cual tenemos que replantearnos un poco si este enfoque del procedimiento debe ser para grandes flujos de residuos, mientras que a lo mejor tenemos que contemplar la posibilidad de un caso a caso para los que son realmente casos a casos, ¿no? Eso es lo que tenemos que abordar en la revisión de la ley de residuos y bueno, pues esperamos dar una solución que permita seguir avanzando tanto a nivel nacional con una mayor armonización como a la vez permitir la aplicación de estos conceptos quizá más a nivel autonómico o más local, más pegado a la industria. Y espero haberos clarificado estas cosas. Si no, pues cualquier pregunta que tengáis, pues me la podéis hacer. Y perdonad que me haya retrasado. Bueno, muchas gracias, Margarita. Entonces, las preguntas, si puedes quedarte hasta el final, las hacemos después. Y entonces continuamos con Alicia.
Bueno, pues continuamos con Alicia García Franco, que es presidenta, ¿no? De la FER, ¿no? De la FER, directora general de la FER, de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje, ¿no? Para la recuperación, sí. De la recuperación y el reciclaje. Bueno, Alicia es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y bueno, cuenta con un máster en Gestión Ambiental por la Universidad de Comillas y también Alicia entró en la FER en 1995, ¿no? Como secretaria general, ¿no? Sí. Y posteriormente en el año 2009 pues ya ha sido nombrada directora general de la FER, ¿no? Entonces, bueno, pues la FER, no sé si darás una pincelada, sí, de lo que os dedicáis, bueno, pues ya sabes a lo que se dedica. Y digamos que ellos son, bueno, pues los que empezaron a trabajar con el tema de la fin de condición de residuos, porque parte importante de lo que ellos manejan o de lo que ellos producen, sí, es lo que fue considerado fin de condición de residuos por parte de la Unión Europea. Los primeros trabajos sobre las chatarras fueron los que dieron fruto a esos reglamentos que salieron en la Unión Europea. Bueno, pues Alicia, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, pues agradecer al colegio la oportunidad también de explicar a esta comisión pues el fin de condición de residuo de las chatarras y de otros materiales. En principio os voy a hacer una presentación muy cortita de FER, os voy a hablar un poco de los antecedentes, pero ya los ha contado muy bien Margarita, luego de los reglamentos que hay y su unión con el reglamento REACH de químicos de productos, luego el seguimiento que hubo a la implantación del reglamento 333/2011, que fue el primero, y los futuros desarrollos, que una de las cuestiones que estamos promocionando es los neumáticos al final de su vida útil. Entonces, bueno, pues la federación, tenemos 235 socios con 6 asociaciones socias y 435 empresas. Somos los representantes del sector de reciclaje de residuos en España y en Europa y a nivel internacional. Tenemos algunas asociaciones autonómicas como Recometal en Madrid, Agresur en Andalucía y Recumur en Murcia, y Acricat en las Canarias, y tenemos también asociaciones nacionales que son ANREPA, que es la recuperación de palets de madera, y ASERAL, que son los fundidores de aluminio. Como nosotros a su vez pertenecemos al BIR, que es nuestra internacional, a Confemetal, a FR en todas sus versiones, a EURI, que es nuestra asociación de todos los materiales a nivel europeo, a FERMA, el Foro de la Recuperación, a SIGRAUTO y a UNE. Nuestro presidente, John Olaeta, es a su vez también vicepresidente de la branch de plásticos en Europa, y yo soy también la vicepresidenta de la Asociación Europea del Reciclaje, de Industrias del Reciclaje. Nuestros socios van desde transportistas de residuos, almacenes de residuos, fragmentadoras, medios densos, preparación para la reutilización de palets, plantas de equipos eléctricos y electrónicos, centros autorizados de tratamiento de desguaces, plantas de neumáticos fuera de uso, no nos aburrimos. Y los bienes un poco que tratamos, todo lo que se fabrica al final hay que, no existe la palabra, pero hay que desfabricarlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues nuestros socios pues al final tratan todos los equipos eléctricos electrónicos, todos los medios de transporte, no solo hablamos de coches, sino de buques, grandes aviones, etcétera, obras de demolición e instalación, talleres, servicios, envases, neumáticos, baterías, componentes de automoción, peligrosos, palets y madera, y en general cualquier gestor de residuos. Como me imagino que os facilitarán las presentaciones, sí, sí, hemos dejado bueno, pues una serie de cuestiones del reciclaje en cifras para que lo tengáis, para no extenderme mucho en este tema, y para entrar ya en el tema de fin de condición de residuo, nos vamos a remontar al año 2002, en el 6º programa de acción comunitaria, como comentaba Margarita, se promovió el desarrollo la revisión de la legislación de residuos. Ahí se inició el proceso de revisión de las directivas vigentes y se estableció en la directiva 2008 ya ese artículo 6 que hacía antes alusión, que definía qué era subproducto y fin de condición de residuos. A partir de ahí se crea un grupo de trabajo en el IPTS, que es el Instituto
un instituto de investigación de la Unión Europea que se hace, concretamente este instituto está en Sevilla, pero abres la puerta y todo el mundo te habla en inglés porque estamos en la Unión Europea según entras por la puerta. Entonces ahí creó un grupo de trabajo que estaba compuesto por distintos Estados miembros, por la Comisión Europea, el propio IPTS, distintas ONGs y la industria, con el objetivo de establecer un informe que definiera las pautas de calidad y tratamiento que debería cumplir la chatarra férrica y de aluminio y luego posteriormente la chatarra de cobre para poder ser considerados productos y dejar de ser considerados de residuos. Concretamente, los gestores de residuos metálicos tienen muchísimas vías de suministro de todos sus productos, que también os lo dejo aquí para que podáis vosotros verlo más detenidamente. Entonces, este informe del IPTS demostró que las chatarras de hierro, acero y aluminio cumplían los objetivos establecidos en ese artículo 6 de la directiva comunitaria y a raíz de ahí se aprobó el primer reglamento, que era el 333/2011. A continuación nos pusimos a trabajar para el cobre y sus aleaciones, el bronce y el latón, y bueno, pues también se consiguió demostrar en un informe que sus aleaciones cumplían los objetivos establecidos en el artículo 6. Y a raíz de ahí pues estableció el reglamento 715/2013, que es el del cobre. Estos reglamentos son las primeras normas que desclasifican el residuo. Y se reconoció el papel de los recuperadores y los recicladores, pues que siempre está un poco denostado, todo el mundo piensa el chatarrero, pues el de la furgoneta, pues no solo es el de la furgoneta, sino que son industrias perfectamente establecidas y que tratan y convenientemente los residuos. Y se establecieron en estos reglamentos, tanto para el acero y el aluminio, así como para el cobre y sus aleaciones, y luego posteriormente también es muy similar lo de los otros reglamentos, una serie de requisitos. Estos requisitos empezaban por requisitos de calidad, es decir, se establecía que solo determinadas categorías de residuos podían alcanzar el fin de condición de residuo y que debían estar pues, clasificadas, ya fuera por una norma UNE, por una norma comercial, por una norma internacional, pero que tenían que estar estandarizadas. También decía que esos materiales tenían que estar libres de estériles, ya fuera un 2% o un 5% en función del mismo material, es decir, que no hubiera otras cuestiones ajenas a ellos, que no tuvieran exceso de óxido metálico, que estuvieran libres de aceites, que hubieran controlado la radioactividad, es decir, que hubieran pasado por pórticos para detectar que no se tratara de materiales radiactivos, que no contuviera propiedades peligrosas, que no tuvieran recipientes bajo presión y que, en el caso del cobre, que no tuviera el revestimiento de PVC. Luego también se establecían una serie de requisitos de entrada, es decir, que contuvieran, muy elemental, pero que contuvieran metal, que no contuvieran residuos peligrosos, que no pudieran ser las limaduras con virutas de aceite como origen del material y que no hubiera recipientes que hubieran tenido aceites o pinturas o contenido aceites o pinturas. A su vez, se establecían una serie de procesos que debían cumplir los gestores de residuos en el tratamiento de estos materiales, que consistían en una segregación, en una serie de procesos mecánicos, que lo que hacemos es pues, triturar al máximo esos materiales para llegar a esas purezas, y había requisitos específicos en el caso de una serie de residuos peligrosos, como era en el caso de algunos equipos eléctricos y electrónicos y los vehículos fuera de uso. Ahí se establecía únicamente que debían ser descontaminados antes de poder entrar en los procesos de tratamiento. También establecen estos reglamentos que las empresas tienen que tener una serie de sistemas de calidad, que tienen que ser adecuado, que tiene que estar verificado y que tienen que tener ciertos sistemas de control. Pero tiene que estar verificado el sistema de calidad, no cada envío, porque eso también ha generado muchas dudas cuando se decían que si esto me tenía que verificar alguien, concretamente este material, si había dejado de ser residuo o no. No hay una verificación externa por parte de ningún organismo, sino que hay una verificación del sistema de gestión de la calidad. Luego, además, el material debía ser acompañado por una declaración de conformidad, en la cual se establecieran las características del material que había pasado por pórtico de radiactividad, que tenían sistemas de gestión verificados y la propia declaración del productor de lo que yo estoy enviando es un producto. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí, resumiendo, si se cumplen con todos estos criterios establecidos en el anexo 1 y 2, que son los que os he contado,
si se implanta un sistema de gestión de la calidad verificado y si se emite una declaración de conformidad en cada envío, en ese caso es un producto. Si no, no pasa nada, es un residuo. Es decir, no, lo que tiene que cumplir es los tres requisitos. Si no se cumple uno de ellos, continuará siendo residuo. Se puede producir la paradoja que pues, tenemos residuos y tenemos productos que tienen la misma calidad, etcétera, pero el que lo produce ha decidido no declarar el fin de condición de residuo. Y hay otros materiales que en ningún caso dejarán de ser residuos porque no tienen la calidad ni la pureza suficientes. También es importante una serie de aclaraciones, que lo ha dicho antes Margarita, que es un sistema voluntario, porque nos pasó con alguna comunidad autónoma que les exigía a nuestros gestores que implantaran el fin de condición de residuo. Es un sistema voluntario, se aplica solo a materiales procesados por un gestor, no todas las chatarras van a dejar de ser residuos, es decir, hay chatarras que van a tener mala calidad siempre y bueno, aunque se vendan y se compran, nunca va a dejar de ser un residuo. Es imprescindible la declaración de conformidad y el material desclasificado como residuo va a seguir incluido en la inversión del sujeto pasivo de IVA que se someten todas las chatarras. Una vez que hemos desclasificado el residuo, entonces, ya sea un residuo o un producto, lo trasladaremos de acuerdo a una serie de reglamentos. En el caso de un residuo, se trasladaría conforme al reglamento 1013/2006 sobre traslado de residuos y si ya hacemos producto, entonces se traslada con una declaración de conformidad conforme a los anexos 3 y 2 de esos reglamentos. Pues el fin de condición de residuo tiene puntos positivos y tiene puntos negativos. Tiene puntos positivos. Tiene puntos negativos, empezamos, pues que hay dudas sobre el concepto y su aplicación, que es esto de fin de condición de residuo, confusión entre subproducto y fin de condición de residuo, es importante saber que para que exista fin de condición de residuo siempre ha tenido que ser un residuo, mientras que el subproducto puede no llegar a ser nunca un residuo, pero para el fin de condición de residuo siempre ha tenido que ser un residuo previamente. Hay desconfianza por parte de algunos operadores. Se obliga a tener un sistema de gestión medioambiental, al menos una ISO 9001, y bueno, pues realmente sí que aumentan un poco los costes sin aumentar el precio del material. Pero bueno, nosotros creemos que tienen los efectos positivos son mucho más importantes porque consideramos que además son reglamentos europeos que establecen las mismas reglas de juego en toda Europa, se reconoce la labor del gestor, si el producto no se aplica si es producto no se aplica la legislación de residuos, eso es importante, sobre todo en temas de traslados internacionales o de traslados, y que bueno, pues si te certificas que tienes un producto de alta calidad y pureza, pues creemos que aumenta la confianza en ese material. Pero no todo es tan bonito, porque una vez que llegamos al mundo del producto, pues ya entonces hay que cumplir las reglas de los productos. Y una de las reglas de los productos, en este caso, es el reglamento REACH, que es el registro de evaluación de sustancias químicas. Y el reglamento REACH hasta ahora lo que dice es que los residuos no están sometidos ni a registro, ni a verificación, ni a autorización, porque están exentos del REACH, porque tienen otros controles por parte de la legislación sobre residuos. Pero si al final desclasificamos un residuo y lo consideramos un producto, entraría en juego el REACH. No obstante, no todos son malas noticias, en el sentido de la obligación de REACH, el reglamento REACH tiene un artículo que establece que quedan exentas de registro los usuarios intermedios y la evaluación bajo ciertas condiciones del artículo 272 en el caso de sustancias recuperadas. Y en el caso del acero, el aluminio, el cobre, etcétera, son todos ellos sustancias recuperadas. ¿Y qué dicen? Pues dicen, ¿requisitos para que se puedan considerar sustancias recuperadas? Pues sustancias que ya se hayan registrado. Pues ya, pues los aceristas han registrado el acero, los fabricantes de aluminio han fundidores de aluminio han registrado el aluminio, tienen todo su número REACH, con lo que no hay problema. La sustancia resultante del proceso de recuperación ha de ser la misma que la sustancia registrada, pero aquí no se exige una identidad física, no estamos hablando de que estas gafas y tienen que ser estas gafas. Lo que dice la ECA, que es la agencia de químicos, es que la sustancia tiene que ser igual en composición, es decir, se ha registrado el acero, pues este acero me vale y es la misma sustancia porque es acero. Y luego exige la información exigida en los artículos 31 y 32, en función de si es peligroso o no peligroso, que son unas fichas de información
sobre el producto. Y esas fichas, bueno, pues se han desarrollado en el caso nuestro a nivel europeo por nuestras asociaciones europeas. Ya una vez que hemos alcanzado el fin de condición de residuo, que no nos asusta el REACH, lo hemos cumplido, tenemos un dossier para cuando vienen las autoridades REACH a preguntarnos qué ocurre con nuestro producto, pues llegó Europa y dijo, bueno, vamos a ver cuál es el seguimiento y la implantación de este reglamento 333/2011. En el seguimiento se hizo en el 2014, la Comisión junto con los agentes implicados analizó la situación respecto a la implantación del fin de condición de residuo. Y bueno, pues se hicieron una serie de consultas, se hicieron una serie de visitas por parte de las consultoras y el resultado del estudio fue que la implantación de este reglamento no había tenido consecuencia ninguna negativa sobre el mercado, porque es una de las cuestiones que asusta a parte de los agentes que están implicados en la cadena de valor del producto, ni en la calidad de la chatarra, ni en la disponibilidad, ni en su afección al medio ambiente. O sea que es neutro a nivel impactos sobre el medio ambiente o los flujos de chatarra. Por el contrario, sí que destacaron sus beneficios, que fue la creación de un marco regulatorio unificado y simplificado, se ofrecía a las empresas gestoras mayor flexibilidad y seguridad jurídica y ayudaba a mejorar la calidad de la chatarra. También se destacó que la implantación de un sistema de gestión, pese a ser más costes, pues que favorecía el beneficio sobre la empresa, y lo que sí que concluyó el que el nivel de implantación era diferente en los distintos Estados miembros. En el caso de Italia hay prácticamente un 100% de implantación en toda la industria, porque bueno, pues en el caso de Italia determinaron que las fundiciones de acero no debían ser gestores de residuos y en ese caso debían comprar producto, con lo que todos los gestores de residuos para vender a las acerías se hicieron producto. En este caso, en España, las acerías se han hecho gestores de residuos, con lo que entonces les da igual comprar residuo que producto. Dentro de 2 o 3 años tienen la intención, la Unión Europea, de volver a repetir el estudio. Y ya nos quedan pues, un poco los futuros desarrollos que estamos promoviendo desde la FER, en este caso junto con Signus, que son los neumáticos fuera de uso. Presentamos a la Subdirección General de Residuos un dossier elaborado por FER y Signus que sirviera como herramienta de apoyo de trabajo para definir los criterios de fin de condición de residuo del caucho procedente del neumático al final de su vida útil. Queríamos reconocer así la labor del procesado y tratamiento que llevan a cabo los recicladores, establecer criterios objetivos o comunes para todos, promocionar la aplicación de la jerarquía de residuos, certificar que se obtiene un producto de calidad, promocionar la utilización de los materiales procedentes de neumáticos y bueno, pues ya se había desarrollado en otros países de la Unión Europea y nos encontramos además con un residuo que no es peligroso. Las fracciones de caucho que deseamos aplicar los criterios de fin de condición de residuos, el polvo, que son partículas de caucho inferiores a 0,8 milímetros, granulado, que son partículas entre 0,8 y 20, y el encapsulado, que son partículas de grano, pero teñidas que quedan encapsuladas. La estructura del documento hemos intentado pues, asemejarla a los estudios realizados por el IPTS para distintas aplicaciones, porque, como decía Margarita, deben ser usos concretos a los que deben autorizarse y en el caso de los neumáticos tenemos pues, una gran variedad de usos y que se han intentado concentrar en 3, construcción, obra civil e infraestructuras, para mezclas bituminosas, barreras de seguridad, absorción de vibraciones, aislamiento térmico y acústico, construcción de bases elásticas, hormigones, morteros, aplicaciones industriales, piezas moldeadas, caucho regenerado, para seguridad vial, volardos, bandas, ornamentaciones, es decir, todos estos productos hoy en día ya los veis a vuestro alrededor. Lo que queremos es que, bueno, pues que sea con un material que sea un producto y no sea un residuo. Y luego, finalmente, para rellenos y pavimentos en césped artificial, pavimentos de seguridad y superficies deportivas. Como conclusión, porque ya llega mi tiempo también, simplemente decir que creemos firmemente en el fin de condición de residuo, creemos que es esencial para la economía circular, creemos que verdaderamente sí que cumple además con parte de la Agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible, concretamente en el objetivo 12 de garantizar las modalidades de consumo y producción sostenible, y creemos que sí que se debe impulsar tanto a nivel europeo
como nacional, es decir, ya existe en otros países de la Unión Europea y debe ser también a nivel nacional, pues para evitar divergencias entre comunidades autónomas, como comentaba también antes Margarita. Y nada más y muchas gracias. Gracias, Alicia. Esto no huye. No, vamos a ver si hay alguna pregunta aquí de los presentes para Alicia. No vaya a ser que después ya llegue tarde, ¿no? Llegue tarde. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, pues... Gracias. Entonces, te liberamos. Y entonces, a continuación, bueno, pues tenemos a Mariano de Miguel, ¿no? Que es, bueno, es gerente, ¿no? Sí. Gerente de Recasa, ¿no? Sí. De Recasa, bueno, que es una empresa que se dedica, bueno, pues a... Son unos gestores de residuos que tratan sustancias, aceites usados, sustancias oleosas, bueno, y muchos más residuos, pero por lo que está aquí es por el tema que ha comentado Margarita, es decir, por el tema de la fin de condición de residuo de, bueno, pues de los productos que se obtienen a partir de aceites usados y de aguas con hidrocarburos que ellos manejan. Entonces, Mariano es... tiene doble licenciatura en Derecho y Administración de Empresas por ICADE. Después es consejero de Seguridad para el Transporte, también, ¿no? Consejero por el Transporte de Mercancías Peligrosas, sí. ¿No? Y también tiene capacitación profesional nacional e internacional de mercancías por carretera. La experiencia profesional, bueno, pues... en la actualidad está, como hemos comentado, en Recasa, que eso, bueno, pues son recuperaciones ecológicas de Castilla, ¿no? Castellanas. Y, bueno, pues nos vas a... ¿Está la presentación? ¿No lo tienes aquí? Aquí sí. Dale. A vista. ¿Esto que es una presentación? ¿O? Pues aquí tendrás un... Aquí lo puedes poner a pantalla completa. Es este icono. Ya está. Esto no está. Escape y ciérralo. No, yo creo que tengo aquí eso. No, o abrir. Aquí, entra aquí y aquí baja. Este será el Kingston tuyo, ¿no? Sí. Esa es. Pues ahora le das aquí también y ya lo tienes. Se cargan todos, ya se cargan todos. Sí. Vale, pues ya se gasó de... No. ¿Y por qué no podemos ver esto? Bueno, a ver. Buenas tardes, gracias por la invitación del colegio y de la Comisión de Medio Ambiente. Yo voy a exponer el punto de vista desde el punto de vista de gestor de residuos en cuanto a lo que es el tema en materia de lo que es la recuperación para formulación de combustible y aceites usados, de acuerdo a los cambios que han acontecido con las nuevas órdenes ministeriales que se publicaron el año pasado, ¿no?
Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una pequeña referencia de la empresa, o sea, de Recasa, Recuperaciones Ecológicas Castellanas. Es una planta de reciclaje de residuos industriales, que estamos ubicados en la provincia de Toledo. Aquí vemos un poco una panorámica de lo que es la instalación. La planta comenzó su andadura en el año 96, año 97, la primera de las unidades de tratamiento, y es precisamente una línea para la recuperación de residuos hidrocarburados, cuyo objetivo era la formulación de un combustible residual de origen de residuos oleosos, petrolíferos, homologado al tipo Fuelvía. Entonces, bueno, esta es la primera etapa, la primera fase del proyecto industrial que se desarrolla en Casarrubios del Monte. Casarrubios del Monte es una población que está a unos 36 kilómetros de Madrid capital, por la autovía de Extremadura. Pertenece a la provincia de Toledo, y con lo cual nuestras autorizaciones y permisos pues dependen de la Consejería de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Posteriormente, la planta se ha ido desarrollando en diferentes fases y proyectos, sobre todo buscando el objetivo de cerrar ciclos productivos y llegar a una integridad máxima dentro del panorama de los residuos industriales peligrosos, fundamentalmente, y también de no peligrosos. Como decía, la primera unidad que desarrollamos es la planta de recuperación de hidrocarburos. Y dentro de esta, pues claro, está íntimamente relacionada con lo que son los cambios normativos de la orden del 206. Bueno, en la actualidad desarrolla diferentes unidades, es una planta final de tratamiento, que un poco a diferencia de lo que son las plantas de transferencia y demás, pues lo que llegamos a dar un tratamiento definitivo de los residuos, a diferencia de lo que son los almacenes de transferencia y gestores que intermedian con los residuos desde los productores hasta las plantas finales. Somos gestor autorizado de residuos, por tanto, y en el año 2008, con la entrada en vigor de la IPPC, de la ley del 2002, pues nos homologamos con autorización ambiental integrada. Como instalación existente, puesto que nosotros para aquel momento ya hemos desarrollado diferentes fases, como he contado antes, para terminar de dar solución al tratamiento de los residuos industriales. En la actualidad se desarrollan dentro de la planta diferentes operaciones de tratamiento, prioritariamente encaminadas a la recuperación, a la valorización y al reciclaje, y luego complementariamente las de eliminación, como no podía ser de otra forma, puesto que todos los problemas no están resueltos a nivel de valorización, ¿no? Ahora mismo, dentro de la reseña que quería hacer, bueno, voy a contar un poco de modo muy rápido todas las soluciones de residuos que abordamos, aunque fundamentalmente sobre lo que luego voy a desarrollar un poco más, que es lo que está en relación con la fin de condición del residuo de los residuos hidrocarburados, es la línea de recuperación de hidrocarburos, ¿no?, que es esta primera que decía. Posteriormente hemos desarrollado, y desarrollamos ahora mismo otra unidad de tratamiento de físico-químico, que precisamente un poco nace para la solución a las fracciones líquidas, las fracciones acuosas que salían del tratamiento de la recuperación de hidrocarburos. También desarrollamos un proceso de estabilización y solidificación que incluye además trituración y formulación de combustible ya en versión sólida, y que este también venía un poco, fue un poco el comienzo de este proceso, es venir a dar soluciones a los lodos que se separaban del proceso de recuperación de hidrocarburos. Posteriormente también hemos incorporado evaporación, reciclaje de envases, siempre estamos hablando de origen industrial, nada del tema urbano. Hay definitivamente también un proceso de depuración biológica que se ha sido complementado en el año 2018 con unas unidades de membranas y osmosis, precisamente para corregir, para llegar a cumplimiento de los cambios normativos, que siempre estamos un poco inmersos en ellos, normativa de tipo local, ¿no?, de vertidos, y una instalación también de valorización energética para poder aprovechar los flujos de residuos y la formulación de este combustible que veíamos inicialmente, y poder tener un retorno energético de estos residuos que en gran parte acababan en
la eliminación en vertedero. Y luego, finalmente, tenemos una actividad mínima complementaria de lo que es la transferencia para residuos, que no tiene ahora mismo solución en el Estado español. Aquí vemos un poco el flujo general de procesos y de como, bueno, a medida un poco orientativa, no vamos a meternos en el detalle de cada todo esto, sobre todo porque se sale del contenido de la charla, pero bueno, podemos tomar una idea un poco cómo el concepto integral de Recasa se basa un poco en las diferentes estas unidades de proceso que he venido un poco enunciando, y luego hay unos flujos entre todas ellas, pues tratando de conseguir un ciclo integral en lo que es la solución definitiva de los residuos y poder ser así viable también económicamente. Bueno, porque decía que Recasa es una empresa independiente, tampoco pertenece a ningún grupo empresarial de referencia ni internacional, ni es una iniciativa de una inversión nacional, pero particular. Y bueno, aquí vemos un poco el flujo y todos los retornos de fluentes y movimientos de residuos que salen de cada una de las unidades de proceso. Aquí arriba vemos precisamente en el cuadro de arriba, donde están, por ejemplo, todo lo que es la unidad de hidrocarburos, que nosotros la dividimos en lo que son combustibles, en lo que son aceites y aguas aceitosas. Y realmente lo que está afectado por este cambio normativo fundamentalmente son los residuos de los que enumeran dentro de los aceites y los marpoles. Pero bueno, nosotros en nuestro caso, al ser una planta en el centro de la península, pues tampoco estamos tan directamente relacionados con los marpoles. Bueno, las autorizaciones, por las que paso rápidamente, sobre las que nosotros trabajamos, pues la declaración de impacto ambiental en su día, luego la autorización ambiental integrada y luego diferentes modificaciones que se han ido llevando a cabo la ley base y posteriormente la modificación de valorización energética, que esta se concedió en el 2015, que sí que propone un cambio relevante e importante que también va a tener implicaciones en lo que es la actividad de la obtención de los residuos hidrocarburados, siempre a aquellos que no se puedan ajustar a las condiciones de cumplimiento que exigen las nuevas órdenes, ¿no? Bueno, ya nada más de operaciones, que es más de lo mismo. Bueno, ya si nos centramos un poco en lo que es la materia de lo que son los residuos hidrocarburados, pero distinguiendo un poco los diferentes tipos de residuos que incluyen esta tipología, podemos hablar de los aceites usados, que los aceites usados son los que constan en el listado este que hacemos alusión, que ahora en la orden esta que ha regulado la fin de condición de residuo. Hay también los residuos del marpol y luego además hay otros hidrocarburos, otros residuos hidrocarburados que no figuran dentro de estos listados anteriores. Normalmente estamos hablando más bien de emulsiones, taladrinas, otro tipo de residuos oleosos que no están bajo el paraguas del cumplimiento de esta orden. Entonces, ¿qué tratamientos hoy en día se están otorgando a esta tipología de residuos? Pues está el tratamiento de regeneración, fundamentalmente para los aceites base, que esto, el Real Decreto de Aceites del 679-2006, obliga a un coeficiente mínimo del 65%, pero claro, fuera del 65% donde podrían ir a parar estos aceites bases, pues la solución que se está dando pues es la valorización, y es en el punto en el que Recasa, por ejemplo, se siente directamente implicada con este cambio normativo. Y luego, bueno, pues también están reconocidos otros empleos, como la operación R9 de otros usos o aprovechamientos como de los aceites como sustancias químicas en otros ámbitos, etcétera, que son minoritarios. Desde luego, el coeficiente de regeneración, que ahora mismo es el 65, y no sé si acabará, parece ser que había un Real Decreto, que se sabrá más del Ministerio, que a lo mejor se elevaba este coeficiente, no lo sé, pero todavía la valorización sigue siendo un tratamiento y un uso bastante extendido y aplicado en España. Porque un poco lo que venía diciendo, el residuo del que estamos hablando está compuesto, tiene tres fracciones en su composición. Hay una parte que es la humedad, el agua que contiene, otra parte que son los sólidos sedimentos, y luego ya está la parte de hidrocarburos, que es la riqueza que conlleva, ¿no? Entonces, todos los tratamientos
los tratamientos aplicados a estos residuos hidrocarburados tienden al final a obtener esta, a purificar esta parte de hidrocarburo y separarlo de lo que son las aguas y sedimentos, ¿no? Bueno, ahí vemos, por ejemplo, una imagen representativa que no se ve ahí muy bien, pero bueno, se ven, si hiciéramos la prueba de centrifugación, pues se comprobaría cómo estos residuos siempre al final aparecen una parte de sólidos en el fondo y después quedaría una franja intermedia, que está tapada por esto aquí, y que sería lo que es el agua, y en la parte superior, por densidad, pues se colocaría lo que es el hidrocarburo, ¿no? En los tratamientos conducentes al final, pues luego nosotros, por ejemplo, en la planta, en estas imágenes que vemos, pues la fracción líquida la trataríamos en el físico-químico, que está, por ejemplo, aquí abajo a la derecha, y luego lo que son los lodos sedimentos se trataría en el proceso de estabilización, que es el que aparece arriba, ¿no? Bueno, ¿cuáles son la situación ahora mismo antes de lo que es la aparición de las órdenes? Pues los tratamientos convencionales que se venían aplicando, que son en parte de los que tenemos actualmente en Recasa y son los más extendidos aquí en el panorama nacional, pues es tratamientos de filtración, que lo que se trata de eliminar un poco los groseros, los elementos más, que bueno, como normalmente son residuos que proceden de limpiezas, que proceden de procesos de acumulación, pues hay que hacer un desbaste primero, una filtración para eliminar los groseros iniciales. Luego se suele llevar una fase de decantación, donde se van depositando, separando por fases, y en el fondo se van quedando los lodos, los sedimentos, en otra fracción la humedad, como venía explicando antes, y en las fracciones superiores por los hidrocarburos. Luego aplicamos también una separación magnética para lo que son los metales más groseros en suspensión que pueda llegar a haber, y la última fase es la centrifugación. Entonces, ahora, la situación hasta el momento, pues el residuo que pasaba por todos estos tratamientos, al final era un combustible valorizable energéticamente y que se podía comercializar como tal. Entonces, bueno, aquí viene un poco nuevamente pues todo esto que he venido explicando, pues todas las llamas más en concreto, todo el proceso que se lleva, que es un proceso desarrollado, pero que todavía se queda escaso sobre lo que propone la nueva orden, ¿no? Las órdenes de la 205 y 206 del 2018 que se aprobaron, bueno, pues se encuentran dentro del marco del artículo 5, que es el que permite el desarrollo mediante órdenes ministeriales, como ya se ha explicado anteriormente, pues, tras un estudio de la Comisión de Coordinación, y entonces supera, pues, son nuevas exigencias adicionales a lo que decía el Real Decreto de Combustibles, que ahora enseñaré un poco las exigencias que tenía, ¿no? ¿Qué se trata? El objetivo que sé que el Ministerio ha buscado, pues es que conseguir una mejor calidad en este combustible que se estaba comercializando, que procedía a los tratamientos que he dicho anteriormente, ¿no? Entonces, bajo este punto de vista, pues ya concretamente a lo que son las empresas, como somos nosotros en este caso, y los que somos gestores, tenemos que tomar una decisión empresarial importante a si vamos a continuar, o sea, a valorizar como residuo, continuar valorizando. Si el residuo se queda tal cual, pues entonces se podría valorizar como residuo en las instalaciones que están autorizadas, que cumplan con el reglamento de emisiones, como más importante, y como otra opción se plantea pues adaptarse a la nueva norma, que es lo que... Entonces, el calendario que se ha establecido el Ministerio, pues hablamos que se exigía... Siempre estamos hablando de los residuos del aceite, concretamente los que están recogidos en las órdenes, y de los en el caso del MARPOL, los que aparecen también en su normativa. Los que están fuera de esto, pues serían estarían fuera del ámbito de lo que estamos aquí hablando, ¿no? La normativa, la orden, es voluntaria nuevamente, como se ha vuelto a decir. Y entonces, en el caso de querer homologarte a ella, adaptarte y comercializar como un producto, o sea, como un combustible, pues tendrías que solicitar una revisión desde el 3 de marzo del año 2018 hasta julio y del año pasado, que ha sido donde las empresas han tenido que decidir en ese periodo si solicitaban esta revisión. Y luego ya tenemos 24 meses, que es el periodo que se ha dado como transitorio
para ya poderte acoger a la normativa, que dando un periodo pues, amplio y transitorio entre que tenemos que solicitar la revisión de la autorización en la comunidad autónoma de cada instalación y entonces pues, obtener el permiso suficiente para luego poder ejecutar las inversiones y los cambios en la instalación que tengas que acometer, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de que no te hubieras eso solicitado, pues tenías cuatro meses en los cuales pues, ya te quedarías fuera de la comercialización dentro del marco de esta normativa. Y entonces ahora nos encontramos pues, en el periodo hasta prácticamente un año en el que estamos todavía en este periodo de obtención de autorizaciones y entonces ejecutar las instalaciones. Entonces, ¿qué es lo que viene a exigir en definitiva y en resumen de una forma pues muy, muy sencilla? Pues exige nuevos tratamientos posteriores que se recogen en la sección 2, una nueva composición del combustible, que es como decía más exigente porque ya pues, sobre todo pues, introduce límites en cuanto a los metales pesados y demás. Que este combustible debe estar acreditada a su calidad. Entre otras cosas, pues una serie de requerimientos como son un archivo cronológico, un control de unos lotes y luego, bueno, que esté todo esto desarrollado bajo una norma 9001. En el caso del MARPOL, bueno, estos son un poco comunes a las dos órdenes y en el caso del MARPOL, además hay una restricción mayor porque el combustible derivado del tratamiento solamente se podría emplear en el mundo marítimo introduce un tratamiento químico que en parte puede ser más sencillo que el que se exige para los aceites que es de tipo térmico y aquí en este caso da una mayor tolerancia del níquel y el cloro fundamentado por los orígenes de los residuos que lo contienen, ¿no? Entonces, bueno, los tratamientos que yo he explicado, por ejemplo, que antes veníamos haciendo nosotros, pues cuyo objetivo buscan reducir el agua, centrifugación, deshidratación y evaporación, reducir los sedimentos mediante decantación, sedimentación y filtración, y ya donde realmente se introduce el cambio es el que busca como objetivo separar las fracciones de fondo como los metales y cenizas y otros pesados, ¿no? Que son en definitiva tratamientos térmicos como la destilación y craqueo térmico. Decía un poco antes los requisitos del Real Decreto de Combustibles, pues por ejemplo como el azufre y demás, que era uno que se introducía, pues esto permanece, y luego en materia de metales, que antes no se decía por ejemplo nada, pues todos estos que enumero aquí, níquel, plomo, cadmio, todos estos, pues hasta una tolerancia de 5 ppm, los PCBs hasta 1 y el cloro total hasta 50, ¿no? Luego el producto tiene que tener siempre una declaración de conformidad de acuerdo a la analítica, de acuerdo a la norma 17.000. Aquí vienen un poco recogidos las especificaciones que hasta ahora se vienen aplicando para los combustibles, que bueno, son estas más o menos pues en cuanto al contenido en azufre, que es una de las más el punto de inflamación, de la composición de sedimentos, por los poderes caloríficos, etcétera, pero hasta ahora no se decía nada de lo que son metales. Los nuevos parámetros que exige, pues los nuevos parámetros que exige, pues son, como decía, de todos estos metales una concentración de 5 ppm y en el caso del PCB hasta 1 y los halógenos. Y un poco por comparativa que pongo aquí, que también se ha dicho un poco antes, pero son prácticamente en materia de metales lo mismo, lo que pasa que tolera más en cuanto al níquel. Y los halógenos también es superior la exigencia, sobre todo por lo que decía un poco de la procedencia, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en España? Pues estas órdenes han sido fruto de un estudio, me consta que riguroso, de por lo que dice el preámbulo de las órdenes, pues de la comparativa que ha habido en otros países de Europa y en Estados Unidos y demás. Pero lo que sí que es cierto es que solamente han establecido criterios de fin de condición de residuo en esta materia en Reino Unido y en Flandes, en Bélgica. Eso ha sido un motivo un poco entre los gestores, tengo que decir, también un poco de reflexión y de puesta en común porque pues, que choca un poco pues, que en otros países no se haya regulado este tema. En el caso de Reino Unido, por ejemplo, como una diferencia que además aporta, pues que incluía dos tipos de combustibles, un ligero y uno pesado, que esto, pues hombre, en una parte puede ser más favorecedor en cuanto que ahí establece una,
una división. Y, por ejemplo, Flandes, como otra nota de comparativa, pues la suma de los metales pues hasta 25 ppm, ¿no? Que son un par de diferencias que he resaltado de cómo está, de las diferencias que hay. Entonces, bueno, los comentarios que se han establecido, que hemos, que bueno, nosotros también somos miembros de ASEGRE como Asociación Nacional de los Gestores de Residuos, ahí se ha puesto en común con las diferentes opiniones sobre estos temas. Y bueno, y en los trabajos que hemos hecho para de las alegaciones, la fase de alegaciones previas a la publicación de la normativa, o sea, de estas órdenes, pues hemos expuesto algunos de estos puntos, ¿no? O luego como cada gestor por su parte, ¿no? Fundamentalmente, yo como comentarios un poco que fueron previos a la publicación de esto y temas un poco para reflexión sobre el tema, aunque ya ahora mismo ya la orden ya es clara en ese sentido. Pues que, bueno, pues que se introducen los tratamientos térmicos, con lo que conllevan estos tratamientos en cuanto a costes, ¿no? Y que pueden situar, pues al final son tratamientos muy costosos y de alta inversión, y que, bueno, pues esto no sabemos hasta qué punto pues va a tener unas consecuencias sobre la producción de estos combustibles. A lo mejor estos tratamientos pueden resultar realmente a veces un poco excesivos, ¿no? Frente a otros más suaves que, como han quedado regulados específicamente los tratamientos que son, no te puedes salir de los que son los tratamientos reconocidos ahí. O sea, que dice claramente en el caso de la orden de aceites, pues habla de los térmicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí no te puedes salir mucho más. Las especificaciones que pone al combustible son a veces superiores a las del combustible original, bueno, porque antes no las pedía, ¿no? En materia de metales. Y luego, bueno, pues que es lo que decía, pues las exigencias de inversión pues pueden llegar a reducir la competitividad entre los gestores, unas situaciones que no sabemos todavía, porque hasta que no acabe este periodo, qué situación de oligopolio, monopolio, qué situación se va a llegar a crear, no sabemos. Y ya paso rápidamente sobre esto, sobre lo que es el caso concreto nuestro. Nosotros actualmente pues venimos haciendo pues el tratamiento de la recuperación de hidrocarburos. Bueno, vengo a decir un poco todo el proceso que se lleva a cabo, desde el control, muestras previas, etcétera, y demás. Luego, una vez que se produce el envío, se produce un control riguroso del residuo como viene, con una toma de muestras, las fases de tratamiento que venía un poco diciendo antes y demás, pero son un poco pues, la filtración, el almacenamiento, la decantación y la centrifugación como fase final, ¿no? Esto es más o menos, bueno, sí, más o menos imágenes representativas de la planta de lo que son. Y entonces, en esta nueva fase, por ejemplo, nosotros que sí que hemos solicitado la modificación, pues tendríamos que introducir tratamientos químicos, nuevos tratamientos químicos que se para el control de los procesos de evaporación que llevamos a cabo, y un tratamiento de doble evaporación que hemos hecho ya varios ensayos y que estamos precisamente en la fase ahora un poco de estudio y definición definitiva, ¿no? La primera etapa nosotros, claro, ya la tenemos un poco pues alcanzada, porque esta se mantiene como estábamos. La segunda etapa vamos a adaptar una línea de evaporación que teníamos para otro tipo de flujos, y ya en la tercera y cuarta etapa es donde realmente viene el cambio sustancial de inversión, ¿no? Porque tenemos que introducir unos sistemas de evaporación al vacío que al final pues son instalaciones de alto coste en cuanto a consumo energético y de eléctrico y de combustible, ¿no? Y bueno, más o menos esta es este, quien definitiva. Y luego ya la cuarta fase planteada pues es la posibilidad sobre una de las fracciones de llegar a separar incluso la fracción de aceite de bases oleosas. Y más o menos esta es la presentación. Actualmente nos encontramos, claro, en ese proceso de este año que queda para poder llegar a adaptarnos. Vale, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Mariano. Supongo que después habrán preguntas, que te dirigiremos alguna pregunta. De cara, bueno, a continuación está Santiago Oliver de UNESID, ¿no? Correcto. Santiago, bueno, UNESID es el sector siderúrgico, ¿no? También es correcto. Correcto. Entonces, bueno, pues nos va a dar la visión del,
del aprovechamiento de las chatarras como su producto. En nuestro caso, fundamentalmente... De las escorias, perdona, de las escorias. Pero tenemos muchos, podríamos poner varios casos, pero... ¿Se oye, no? Sí. Vale. En principio es el de las escorias. Bueno, Santiago, bueno, es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. O sea, son vecinos. Correcto. Somos vecinos, ¿no? Y bueno, y también es especialista en ingeniería ambiental por la EOI y en análisis de riesgos por la UPM y de gestión de aguas, por decir, tiene un currículum muy completo. ¿Desde cuándo lleva? Desde 1998 estás trabajando en el tema de en acerías y con el acero y todas estas cosas. Bueno, pues nos... Venga, pasamos. Bueno, oye, muchas gracias a todos vosotros por darnos la oportunidad al sector siderúrgico un poco a contaros nuestra historia y nuestra experiencia con la economía circular y con las escorias, con la mejora de la utilización de las escorias y la subconsideración de sus productos. Antes que nada, quería también pedir un poco de perdón a la organización porque por un tema que no venía al caso, no sé si recientemente sabéis que se ha publicado un proyecto de Real Decreto sobre sectores electrointensivos, definición, y nos ha tocado currar a última hora toda la semana, pero ya estamos liberados desde ayer. Este es el temario, una pequeña introducción, vamos a hablar un poco de la nueva economía circular, no me voy a meter en ningún concepto técnico porque ya sabía que lo había contado perfectamente en su momento la representante del Miteco, Miteco Mapama Magrama, que ha puesto en su presentación de todo, me hace mucha gracia. ¿Qué está haciendo la siderurgia y la economía circular? Las principales líneas de trabajo que tenemos, un caso un poco más concreto a las escorias siderúrgicas y realmente lecciones aprendidas y conclusiones. Vamos allá porque se nos va el tiempo. Lo primero es que quería hablar sobre el nuevo concepto de la economía circular. Hasta el siglo XX, hasta digamos la Segunda Guerra Mundial, en el mundo funcionaba un concepto que era, lo primero, no se usaba porque no se tenía, se producía lo justito, se usaba, se reparaba, se reusaba, se reciclaba casi todo y lo que no se, y luego se volvía a producir con lo que se había reciclado. Curioso. Llegó la época de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, claro, y había que elevar la moral de la gente porque después de una guerra la gente si no entra en depresión, nunca mejor dicho. Entonces dijeron que bueno, vamos a echar caña al mono, vamos a hacer producir, usar y tirar mucho más rápido, mucho más, entre comillas, eficiente desde el punto de vista de marketing, y así tiramos durante casi 40 años, 30 y pico años, pero llegó la crisis del petróleo. La gente dijo, vaya por Dios, esto que parecía tan bonito, no es tan bonito. Entonces pasamos a una aproximación, ya empezaba a ser un poquito más razonable, que era producir, usar, tratar, antes de pero finalmente tirar. Y reciclar, bueno, lo que se podía, mientras más se pudiera, mejor, eso ya empezábamos por el camino. Entre la crisis de los 90, ya empezamos ya en los 90 hasta la crisis actual, pues era recuperar y reciclar, ya era algo importante, aunque el marketing apretaba el acelerador sobre el lado del consumo y empezamos a generar muchísimos residuos, muchísimos. Pues conceptos, como ya habéis oído por cualquier lado, de obsolescencia programada y cosas similares, eran el orden del día. Pero en el siglo XXI, ya en este siglo, realmente puesto post-crisis, pero realmente ya había empezado antes, se puso un poco el enfoque, de nuevo un poquito alguien dijo, nos lo estamos pasando, pues reducir, producir, usar, reparar, reusar, reciclar, recuperar casi todo y producir con lo que he reciclado o recuperado. Obviamente, el reciclado y recuperado hay que entenderlo en sentido amplio, que ya lo ha comentado Margarita y los demás ponentes, en sentido de simbiosis industrial. O sea, puede ser tú mismo o puede ser cualquier otro, no hace falta que seas tú mismo. Al final, de lo que se trata es que de lo que acabe desechado y sin mayor utilidad sea lo máximo posible. Pues entonces estamos ya, quedaos con lo último, lo de la situación más o menos actual, que no es que sea la situación actual, sino que, digamos, la orientación política actual, esto, digamos, un camino, es por donde vamos, no donde estamos. Pero nos encontramos con una diferencia. Uno es el concepto social y el otro es el concepto industrial. El concepto social va muy lento. Ojo, la gente nos cuesta mucho porque las cosas no nos aprietan al bolsillo tan rápido como las industrias. Lo que
si veis los años, en la sociedad ha llevado casi 100 años, 80 años, en pasar de la situación de la precrisis del petróleo, de producir, usar y tirar, hasta la situación, digamos, política reorientada actual, a las empresas les cuesta bastante menos. Eso, aunque parece increíble y a veces a las empresas les cuesta bastante menos, por una razón muy sencilla, que enseguida te aprieta el bolsillo. O sea, cualquier cosa que te emitan, cualquier medida, cualquier adicional o cualquier ahorro, enseguida va a cuenta de resultados. Tu gerente se queda muy contento si le has logrado salvar, si has aprovechado, si esto te lo va a comprar no sé quién, etc. Entonces nosotros pasamos ya desde los años 2000 o 1990 a producir, aquí es donde hay una pequeña diferencia respecto al concepto, digamos, de economía circular visto desde el punto de vista social, esto sería el concepto de economía circular desde el punto de vista industrial, reducir en proceso, porque nuestra intención, nosotros no somos angelitos de la calidad, nosotros producimos para vender. Por lo tanto, yo le pregunto a los míos y querrían vender el máximo acero posible. No les puedo decir, oye, deja de vender acero, que no es lo tuyo. Entonces, nosotros reducimos en proceso, producimos, la parte de usar, obviamente, en este caso, no es conceptualmente con nosotros, pero sí que reparamos, nuestras industrias se reparan, nuestras industrias se reusan, se reciclan, se recupera todo lo que podamos y volvemos a producir. O sea, por decir de alguna forma, en las industrias el concepto de economía circular se implanta más rápido que en la sociedad. A la sociedad le cuesta mucho menos el bolsillo muchas cosas, porque al final el bolsillo puede mucho, pero en la industria, como veréis, suena rápido el concepto de economía circular y enseguida aprende. Por eso mismo la diferencia entre reducir consumo y reducir en el concepto de producción es lo que un poco diferencia el concepto industrial del concepto social. Nosotros, ahora voy a hablar ya en concreto de nosotros en la economía circular, del sector siderúrgico. Vamos a decir que somos buenos, o sea, estoy contento. Nosotros cuando vimos el concepto de economía circular dijimos, ¡jo, qué guay! Esto es lo nuestro. Somos un sector bastante circular, yo incluso me atrevería a decir quizá el que más. Nosotros producimos con el 100%... toda la chatarra que está disponible al final de su vida útil. O sea, no hay vertederos de chatarra, como alguien podría pensar. Si alguien descubre donde hay un vertedero, el colocarle un imán y sacar chatarra es el mejor negocio que os podéis echar a la cara. No, no tiene más vuelta de hoja. Y, efectivamente, no solamente lo consumimos, sino que efectivamente se recicla. Que luego el tema de la contabilidad, aquellos que estén un poco metidos en el tema de economía circular, da mucho juego. La contabilidad, todo el mundo quiere ser lo más circular posible, y entonces van, bueno, pero si me lo contabilizas aquí en lugar de allí, entonces tal, y el número me aumenta, y el ratio, no sé qué, dicen, no, joder. Se trata de lo que has metido y lo que has sacado, no se trata de hacer economía financiera, o sea, reciclabilidad financiera, no reciclar más, es hacer trampas, pero bueno. En España, de hecho, en esto somos unos campeones porque el 75% de la producción española es material reciclado. No, eso no tenemos, está en Europa, solamente se recicla el 40% y el 60% es a partir de material virgen. En España estamos prácticamente más del concepto invertido, o sea, estamos en 75-25. Y, curiosamente, lo que es el acero, ahora estoy en la parte de entrada, de input, que se recicla sin necesidad de intervenciones, sin necesidad de meterle mano, sin necesidad de nada. O sea, cuando algo tiene valor en sí, lleva lo que se llama en el mundo de análisis de ciclo de vida, energía embebida, embodied energy, las cosas se reciclan solas. Tú lo pones allí, ya sé que no se puede hacer, lo digo porque la FER me va a matar. Tú pones un refrigerador en la puerta de tu casa y el refrigerador desaparece. Pones un calentador en la puerta de tu casa y el calentador desaparece. O sea, son cosas que se reciclan solas. Y esto es independientemente de que tenga etiqueta de residuo o no residuo. Ya, lo digo que no es lo suyo, pero ciertas cosas. Tú pones una viga de acero o un trozo de verja que has quitado de tu casa o el jergón, lo digo para no entrar en... y desaparece. O sea, no vais a ver un jergón en la calle, os lo puedo asegurar. Entonces, digamos, nosotros nos estuvimos bastante contentos, de hecho, hasta el punto que cuando salió el pacto de la economía circular,
los gerentes de las empresas me pidieron un informe y dije, joder, es que cumplimos directamente 9 de los 10 puntos que propone el pacto. Bueno, a las 6 semanas habían firmado el 100% de las empresas. El 100%, yo digo, no me lo puedo creer. Yo normalmente que soy yo el que tiene que estar persiguiendo a las empresas y digo, mira, pero ¿y esto qué es? El mundo al revés. O sea, pero el riesgo está en la perversión, por lo que digo. El riesgo está en que la gente quiere que su... O sea, la gente, a todos quieren ser circulares. Bueno, nosotros somos pesados, el acero no es ligero. O sea, puedes hacer combinaciones de acero más ligeras, joder, pero tenemos nuestra ventaja, somos reciclables y magnéticos, es lo que nos ha dado la naturaleza, no lo hemos pedido nosotros. Nos hubiera gustado ser reciclables magnéticos, ligeros y encima, pues no sé qué más, pero nos ha tocado ser magnéticos y ser reciclables. Por lo tanto, intentar pervertir las cifras para que al final todo el mundo acabe siendo circular, pues no sé. No. Otra cosa es que efectivamente la circularidad no es un punto final, la circularidad es un camino, o sea, lo que hay que hacer es trabajar. Nosotros, digamos, partimos de una buena situación, pero no somos tan buenos como creemos. O sea, tenemos bastantes zonas en las que trabajar. Esto es básicamente el típico análisis que se lleva a cabo cuando quieres, digamos, evaluar en qué situación estás. O sea, tú ves lo que necesitas de fuera, lo que produces internamente, qué tipo de, digamos, de sinergias puedes entablar con otras industrias a tu alrededor y qué tipo de cadena de valor tengo. A partir de esos cuatro parámetros puedes hacer una valoración entre la parte interna, externa, la interconexión y mi propia cadena de valor y puedo identificar puntos débiles y puntos, no voy a entrar aquí a comentarlos todos y cada uno, pues identificar dónde puedo meterme mano y mejorar. Obviamente nuestro sector desde el punto de vista análisis somos un sector claramente reciclador, pero con un uso intensivo de energía. Por eso el producto tiene energía embebida, porque se ha necesitado para producirlo y no se ha oxidado, pero se ha necesitado para producirla. Sin embargo, tenemos bastantes residuos, vamos a entrar en el concepto, en la palabra inglesa, por eso es donde pone residuo, es que en inglés es residues from waste. Waste from residues, al revés. Entonces tenemos escorias, tenemos lodos, tenemos cascadillas, tenemos ácidos de decapado, tenemos aceites y grasas, por ejemplo, de los de la familia anterior, tenemos refractarios, tenemos polvos de acería, todos estos y encima, como producimos muchos millones de toneladas, tenemos muchas cantidades. También tenemos muchas materias primas que pueden competir unas con otras. Entonces, me voy a centrar en los, digamos, residuos y subproductos en los que podemos fundamentalmente meter manos, estamos trabajando absolutamente en todos ellos, en las escorias, en los lodos, en las cascarillas, en los ácidos de decapado, aceites y grasas, o sea, en todos estamos trabajando. Pero el más gordo por volumen puro y duro, porque hablamos de millones de toneladas al año, es las escorias. Vaya por Dios, no sabía que tuviera una animación. Me la voy a saltar porque las animaciones a veces son un poco pesadas. Esto es básicamente lo que os acabo de contar. O sea, aparte de reciclar nuestro producto, generamos una cierta cantidad de materiales que debemos intentar encontrarles la mejor uso propio o sinergia con otros sectores. Tenemos los polvos, las escorias de todo tipo, los aceites, los lodos, los polvos, etc. Y lo último es intentar que la parte a vertedero, que no sabemos cómo meterle mano, pues acabe siendo lo mínimo posible. Las escorias. O sea, nosotros, además de producir acero, yo siempre digo que además de ser unos productores de acero, somos productores de lava. O sea, el horno eléctrico y la acería integral básicamente es un volcán. Nosotros manejamos material a 1600 grados y como se nos vaya de las manos, fundimos el horno, fundimos todo. Encima unas condiciones, digamos, peligrosas, que no estamos hablando de que estamos elevando a sobretemperatura de agua, estamos elevando a 1600 grados acero líquido, que es un material que hay que manejar con cierto cuidado. Entonces, nosotros producimos el acero líquido, pero además producimos una lava que se llama escoria, que es un sobrenadante, cuyo tiene pues diferentes misiones, desde misiones puramente térmicas, para evitar que se enfríe el material, tiene funciones también de purificación, etcétera. Este material puede entrar perfectamente a competir con el árido natural. Bueno, tiene muchos usos. Tiene usos como fertilizantes, usos como árido, usos como material cementoso en sí,
Pero, digamos, un ejemplo sencillo, que de hecho es el que hemos propuesto al Ministerio de Medio Ambiente en un expediente subproducto, es el uso de las escorias de acería eléctrica, de acero al carbono, para sustitutivo de áridos, tanto en los usos ligados como en los usos no ligados. Los usos ligados serían mezclas bituminosas y cementos, son, digamos, el árido está embebido en una matriz, y usos no ligados es cuando el árido se usa sin estar embebido en una matriz, serían desde bases subbases no cubiertas o bases, o aunque estén cubiertas, que estén desagregados, ¿qué te voy a decir? Cualquier tipo de diques para evitar el arrastre de materiales en zonas digamos, en zonas de avenida, cualquier tipo de uso de residuos que podéis olvidar ocurrir. Al final, la realidad es que en el mundo las escorias no es un invento nuestro, las escorias se usan muchísimo, muchísimo y para muchísimas cosas. En España partimos de una desventaja, que nos ha tocado un país pedregoso, ¿eh? Es que en España tú te vas a Holanda, en Holanda, que no hay piedras, es una zona completamente sedimentaria, no hay piedras, y sus mayores vertederos, sus mayores acumulaciones de áridos son los polders. Los polders son cerca de 120 kilómetros de vertederos lineales, muy bien recubiertos y los venden muy bien, pero es lo que es. O sea, ¿qué pasa? Que en España hay piedras, hay muchas piedras. Entonces, a quién no le gusta que entre un nuevo competidor en el mercado? Obviamente a los productores de áridos. No les hace ninguna gracia que haya más áridos disponibles, sobre todo cuando estás hablando de árido de buena calidad, porque normalmente los áridos, los sedimentarios no suelen ser de muy buena calidad y todos los que tienen origen magmático, o sea, algo parecido a las escorias, intrusivo o efusivo, son los áridos buenos. No solamente estamos compitiendo con ellos, sino que estamos compitiendo en el perfil bueno de los áridos. Eso ya no nos ha hecho mucha gracia. Entonces, pues son especialistas en canalizar temores. De hecho, hemos tenido muchísimas, 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 digamos, affairs legales en comunidades autónomas de todo tipo, porque habéis vertido escoria. No, hemos hecho un camino, es una pista, no hemos vertido nada, hemos hecho una carretera que podía haber sido hecho con arida natural, pero lo he hecho con escoria. Bueno, tenemos de esos muchos ejemplos, o sea, no es una cosa nueva, sino que es una cosa que se ha usado y se ha usado en España y en cualquier sitio. Entonces, el tener la etiqueta de residuo, pues la verdad es que no, en este caso, que ya es un material que no tiene tanto valor como el acero, y que ya le cuesta más entrar al mercado, a pesar de que tiene muy buenas calidades, muy buenas capacidades, no le cuesta más entrar al mercado, y tiene mucha competencia natural, no ayuda. Pero aquí a veces nos encontramos con que el principio de precaución se convierte en el principio de sobreprecaución, y muchas veces movido también por los intereses espurios de algunos productores de áridos. Entonces ya se encargan ellos de mover a comunidades autónomas a que se quejen más allá de lo razonable. Nosotros sí que optamos desde el principio, incluso cuando todavía no habíamos entrado ni en subproductos ni en ningún tipo de cosa parecida, en REACH. Nosotros REACH no vimos la forma, por decir alguna forma, de escaparnos de REACH. Directamente lo promovimos. O sea, dijimos, o sea, si queremos demostrar que nuestro material es razonablemente compatible con los usos ambientales, no podemos intentar aquí de dobladillo, bueno, es que es un material recuperado y como es recuperado entonces no es exigible el registro, no lo dijimos. Luz y taquígrafos. Nos metimos todos los tipos de escorias en los registros REACH, los hemos registrado, llevamos años de conversaciones con la ECA revisando expedientes, porque obviamente estamos de la noche a la mañana, nos convertimos prácticamente en el mayor productor químico de Europa, que se dice pronto. Por lo tanto, nuestro trato con la ECA sí o sí tiene que ser muy, muy próximo. Pero era parte del juego de demostrar que los miedos atávicos no eran necesarios. En España ya tenemos muy buenos usos. O sea, cuando digo que se usa fuera en Europa, también se usa mucho dentro. En Europa, por ejemplo, prácticamente todo el nuevo puerto, el dique exterior del puerto de Bilbao, promovido por Fomento, está hecho con escorias siderúrgicas, en todos los usos, desde los propios espaldones, los bloques de refuerzo, los firmes, las mezclas bituminosas, firmes, esplanadas, consolidaciones, etc. Todo está hecho con escoria siderúrgica. Entonces nosotros, aquí es donde producimos, consideramos que somos un buen material y que podemos producir áridos de muy, muy buena calidad para una parte importante de la geografía española. De hecho, estamos
trabajando duro con el Ministerio de Fomento y, como se ve, los áridos, para que no vamos a engañar, tampoco es un material que vaya a viajar 200 kilómetros, por lo tanto hay que centrarse en movimientos de 100 kilómetros, 100 y algo kilómetros alrededor de las canteras siderúrgicas, no es una nomenclatura que nos hemos inventado nosotros, eso ha ocurrido a Fomento, lo cual nos gustó, dijo, cantera siderúrgica, suena muy bien eso de cantera siderúrgica. No podemos llevar el material más de lo razonable, entonces pues un poco es para que la gente sepa dónde puede llegar en un futuro próximo, en 3 minutos acaba. A ver, bueno, estamos usando, a ver, un momentito, no sé por qué se ha quedado. Uy, perdonad, vaya por Dios. Avance página. Vete despacio que tengo prisa. Vale. O sea, estamos teniendo muchas actividades para promocionar el uso, desde actividades directamente, Fomento es uno de los, digamos, de los objetivos principales, porque básicamente ellos son los promotores de la obra pública y los áridos en muy alto porcentaje van usados a obra pública, por lo tanto tenemos muchas actividades con ellos actualmente, en el código estructural, en una futura guía específica para los prescriptores de carreteras sepan cómo hacer las mezclas bituminosas con áridos siderúrgicos, o sea, tenemos mucha actividad con Fomento. Conclusiones. La economía circular no es un invento nuevo. O sea, es algo necesario, es un camino, pero no es algo que haya surgido del cielo. Otra cosa, un poco comparando el caso de las escorias con el caso del acero, es las opciones más eficientes suceden solas. O sea, nosotros no necesitamos hacer nada para que el acero se recicle. O sea, el acero se recicla porque se tiene que reciclar, porque cualquier opción sola, alguien vendrá y lo reciclará por ti. O sea, mientras más ayuda necesite el sistema, quiere decir que algo va mal. ¿Dónde puede haber ayudas? Pues realmente para romper con el concepto de lo de siempre, o sea, el concepto de innovación. La gente en España y en cualquier otro sitio tiene tendencia a hacer lo de siempre. El dicho muy español de si funciona y no lo toques, pues en carreteras es un clásico. O sea, la gente dice, la carretera convencional, no, que ya sé hacerla con esto, no me la toques. Y sobre todo para que ciertos gastos que actualmente la gente pone como externalidades se internalicen. O sea, una cantera destroza el medio ambiente. Yo soy ingeniero de minas, no debería decirlo, me van a pegar, pero una cantera tiene impacto de ruido, impacto visual, destroza hábitat, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene su aquello. Si tú lo externalizas, pues dices, bueno, estoy compitiendo en igualdad de condiciones relativamente. Porque tú solamente tienes que sacarlo, yo lo produzco, yo sé lo que produzco, tú lo extraes, pero yo mi coste ambiental está internalizado, yo tengo que pagar todo tipo de controles, etcétera, y tú solamente tiras para adelante y mueles. Y luego, obviamente, las condiciones que se pongan en una autorización de su producto, esto lo digo por el Ministerio, tienen que ser cosas razonables, coherentes con el fin buscado y con los usos razonables. Y sobre todo, que sean técnicamente razonables. O sea, nosotros estamos dispuestos a aceptar cualquier consideración técnica que sea necesaria. Pero tiene que ser técnica que venga a cuento, porque nos estamos encontrando con que algunas partes en los procesos de normalización tienden más a sobreregular, No, es que mira a ver si puedes hacer esto, es que, ¿por qué? Oye, vamos a ver, si tú no mides un tipo de coeficiente, no me pidas que lo mida yo. Si es un tema puro y duro técnico, pero es que quizá tienes compuesto orgánico, digo, la escoria no tiene compuesto orgánico. Si alguien tiene compuesto orgánico es el árido natural. O sea, no, ese tipo de cosas no las encontramos. Y luego, pues eso, las escorias hidrológicas tenemos muchas aplicaciones. Y ya está, he acabado. Muchas gracias, Santiago, porque al final vamos un poquito recuperando tiempo. A continuación viene, bueno, pues nos va a dar una ponencia pues José Magro. José Magro nos va a hablar de la normalización y la, ¿no?, sobre la verificación. Verificación, que es algo que de algún modo alguno de los ponentes anteriores ha tocado en el tema de esto, para, digamos, que una herramienta para estamos pidiendo que exista un mercado o que exista una
un mercado para estas sustancias secundarias, estas sustancias que se producen a partir de residuos o que nunca han sido residuos, sino que son productos secundarios de procesos industriales, que no es el objeto del proceso, pero que también se produce pues para darle una vida, una utilidad, un valor, pues el tema de la certificación, de la homologación, es una herramienta para tener garantías en todo este potencial mercado. Entonces, José, bueno, es ingeniero forestal y también es máster de gestión ambiental por la ESAE, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues desde el año 1998 está trabajando en AENOR y desde el año 2006 es gerente de sostenibilidad de AENOR. Entonces, bueno, José, cuando quieras. Muy bien, bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación a participar en este foro y muchas gracias a ustedes porque lo de la conciliación hoy no lo llevamos. Mañana lo recuperaremos, ¿no? Bueno. Muy bien, muchas de las cosas que se han comentado anteriormente me sirven para centrar el tiro y para ya alinear justamente a los varios mensajes que quiero lanzar, ¿no? Por un lado, nosotros en AENOR, desde lo que es el ámbito de la certificación, que es a lo que nos dedicamos, ya hace 2 años aproximadamente se separó la parte de normalización de la parte de certificación. UNE, como ha comentado antes Alicia, es la entidad, son nuestros dueños, es la entidad que se dedica a la normalización. Nosotros en la evaluación de la conformidad, como nos gusta decir, certificación en sus distintas variantes, pues lo que pretendemos es colaborar en los distintos sectores, en dar herramientas que generen confianza, como has comentado, José María, ¿no? Y dando confianza en el buen hacer a través de procesos acreditados, ¿no? Es decir, alguien que revisa nuestra forma de funcionar y que nos autoriza para trabajar en el ámbito correspondiente. Se ha comentado anteriormente todo el marco de economía circular, las estrategias, los sectores prioritarios y demás. Y cuando hablamos de materias primas secundarias, pues me gusta siempre centrar la cuestión en dos ámbitos fundamentales, dos aspectos relevantes. Uno es asegurar las características de los materiales, fundamental. Para dar confianza a los siguientes eslabones que van a adquirir esos materiales y asegurar estas características en el tiempo. No es lo mismo que tú tengas una foto de situación de unas determinadas características, que se hagan unas muestras y que se aporten. Hay que asegurar que esa organización está en condiciones de suministrar ese material en las mismas condiciones siempre, ¿no? Por seguridad de los siguientes eslabones, como comentaba yo antes. Se ha hablado antes también del Pacto de Economía Circular, mínimamente, pero se ha comentado y me parece una buena herramienta para enmarcar un poco todo esto que estamos comentando. Y en el compromiso número 1, lo pongo más grande para facilitar la lectura, incluso para mí, desde aquí, en el compromiso número 1, habla de avanzar en la reducción del uso de recursos naturales no renovables, reutilizando en el ciclo de producción los materiales contenidos en los residuos como materias primas secundarias. ¿Vale? Pues eso es importante, es el primer compromiso que está recogido en ese pacto, que ya lo han firmado muchas organizaciones, que bueno, antes muchos ejemplos están aquí en todos los sectores. Y si hablamos del pacto de economía circular, de la estrategia de economía circular, en general de economía circular, hay que hablar de dos ámbitos, el ámbito de la prevención, el ámbito del concepto de cuando yo estoy diseñando algo y el ámbito de la gestión, ¿no? Y cuando hablamos del ámbito de la prevención, bueno, pues hay herramientas en el mercado de normalización, esquemas de certificación que ayudan a avanzar en determinados logros que están en el Pacto de Economía Circular o que están en los compromisos de las organizaciones. Temas de economía circular asociado a prevención pueden ser temas de ecodiseño, temas de análisis de ciclo de vida, temas de declaraciones ambientales de producto, etiquetas europeas. Bueno, hay muchas referencias, distintas referencias
que permiten a las organizaciones avanzar en ese ámbito. Y siempre que hablo de economía circular, me gusta hablar de este tema de prevención, porque aunque no es el foro hoy, creo que no hay que olvidar que la economía circular no es solamente gestión de residuos, materias primas secundarias, sino también el concepto previo de diseño y de prevención. Si hablamos del otro ámbito, del ámbito de la gestión, pues hay referencias dentro de las cuales están lo que nos une hoy. Hablamos de gestión de residuos, hablamos de valorización de residuos y hablamos de poder asegurar que una organización en sus distintas fracciones de residuos pues está valorizando las mismas, ¿vale? Y hablamos del concepto este de residuo cero, que se está utilizando bastante, y hablamos de todo el mercado de las materias primas secundarias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si ponemos el diagrama este de flujo de residuos y materiales en la Unión Europea de los 28, en el 2012-2014, pues casi el 50% de los residuos van a vertedero. Y, sin embargo, se están importando 3 toneladas por persona o se están extrayendo domésticamente dentro de la Unión Europea 11,6 toneladas por persona, ¿no? Con lo cual, bueno, pues esos 3 números son bastante relevantes de las posibilidades que se ofrece. Pues primero, asegurar, creo que se ve, sí, asegurar que este tipo de cuestiones pues no ocurren, es decir, que se pueden valorizar más. Y segundo, que todo lo que se vaya a valorización, y se pueda reutilizar, reciclar, pues tiene una serie de características, como he comentado antes, que aseguran, que dan confianza a los siguientes eslabones de la cadena, o los que asumen esas materias primas que lo van a utilizar en sus procesos de producción. Para eso, pues básicamente dos esquemas existentes. Uno es el que ya has hablado anteriormente, el de fin de condición de residuo, que yo voy a comentar ahora más en detalle en el ámbito de la verificación. Otro es el de residuo cero, un esquema que lo que pretende es dar confianza a las empresas que están valorizando las distintas fracciones de residuos. Es decir, aquellas empresas que están en esta línea, en este rango de actuaciones, en la prevención, en la reutilización, en el reciclado o en la valorización. Es decir, no disponiendo sus residuos, sus distintas fracciones de residuos en vertedero, ¿vale? Este es el caso de algunas empresas que estamos ya certificando y que aporta, digamos, incluso un balance económico más positivo, donde había distintas fracciones de residuos que iban todas mezcladas, bueno, pues ahora existe un proceso, digamos, de triaje y se están obteniendo distintas fracciones que se pueden valorizar. Pero lo que hoy nos une es la parte, en el ámbito de donde yo trabajo, en la evaluación de la conformidad, es los procesos de fin de condición de residuo, que se enmarca un poco en este segundo ámbito de la economía circular. Ya se ha comentado de dónde procede todo esto, de la directiva, de las distintas posibilidades que hay ahora mismo a nivel europeo, y luego también se han comentado las que hay a nivel de España como Estado miembro a través de las órdenes ministeriales. Me parece importante resaltar, porque tiene que ver con nuestro ámbito de la verificación, que los requisitos que se establecen son siempre requisitos de 2 tipos, requisitos en cuanto a exigencias técnicas de especificaciones o de autocontroles que deben tener la propia organización, tanto en la entrada, durante, como a la salida de los procesos. Y algo que me parece fundamental, un pequeño sistema, que en algunos casos es asociado a 9.000 en las órdenes ministeriales, pero un pequeño sistema de gestión que asegure que esas condiciones se mantienen en el tiempo y que se van a ir suministrando material con esas mismas características. Aquí vi algunos ejemplos en el caso de la chatarra. ¿Qué es lo que pide los reglamentos de la Unión Europea a nivel de verificación? Lo que pide es que haya un tercero que compruebe. No que cada una de las partidas, como ha aclarado Alicia, no cada una de las partidas, sino en cuanto a la forma de trabajar la propia organización,
que verifique el cumplimiento de estos requisitos, bueno, los autocontroles que tienen, las características de los materiales, entrada, durante y salida, como he comentado, y ese sistema de gestión que asegura el cumplimiento de estos requisitos. Bueno, pues ese tercero, como podemos ser nosotros, tiene que tener una cierta garantía, tiene que tener una cierta acreditación, ¿vale? Y los reglamentos de la Unión Europea establecen que bien puede ser una entidad que esté acreditada en el, como EMAS, que haga verificaciones en el marco de los reglamentos EMAS, o bien que tenga una acreditación específica, como ha sido así en España. En España, pues ENAC vio esto, hubo también una directriz por parte de las entidades de acreditación, supraentidades, IADF, y desarrollar un esquema de acreditación, que es el que tenemos que cumplir nosotros, específico para esta materia, ¿vale? Bien. Donde en su anexo nos dice para qué reglamentos podemos nosotros trabajar, ¿vale? Pues en este caso los tres existentes, con la posibilidad de seguir ampliando, ¿vale? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Se ha comentado anteriormente. Bueno, pues en Italia, nosotros tenemos sociedad en Italia, pues tuvimos un boom de este tema, de esa cuestión, y bueno, pues muchos clientes quisieron certificarse en esta materia. Sin embargo, en España no. Bueno, pues en España no, se ha comentado anteriormente, ¿no? Bueno, pues ya estaba establecido todo el sistema de gestión de como residuo, no aportaba más esta cuestión en materia de fin de condición de residuo. Algo que, bueno, a nosotros nos parece especialmente importante porque hay que asegurar las características de esos materiales en las fases posteriores, como yo comentaba. Bueno, esto ocurrió tanto para la parte de chatarras como la parte de vidrio recuperado, que no se ha comentado, pero que también existe en su reglamentación posible. Se están trabajando, se ha comentado antes, para otros materiales. Y en los Estados miembros, pues en particular España, pues han ido desarrollando sus directrices, como es el caso de las órdenes ministeriales. Y ha habido un matiz distinto que se ha incluido en las órdenes ministeriales. Bueno, aquí se ha asociado a un sistema 9000, esta metodología, este método de asegurar en el tiempo las condiciones, y lo que pide es que haya una entidad externa que también lo certifique, pero claro, ya no es una entidad acreditada de forma específica para esto, sino entendemos una entidad acreditada para ISO 9000, que bueno, pues tiene otras funciones, no tanto dirigido a proceso como sí dirigido a lo que son sistemas de aseguramiento de la calidad, ¿no? Más que otra cuestión. Bueno, de alguna manera, eso es un poco el mensaje que yo quería lanzar. Es decir, la Unión Europea ha pensado en el concepto de verificación y ENAC desarrolló su esquema pensando en esos verificadores asociados más bien a la parte de producto, a las calidades de los materiales. Aquí se ha orientado más a la parte de sistemas de gestión de la calidad, en la parte de las órdenes ministeriales. De todas maneras, eso no exime. Hay un control externo por parte de una entidad que asegura los requisitos que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Y bueno, pues por aquí un poco era lo que yo quería comentar, sobre todo los mensajes de aseguramiento por parte de un tercero de las condiciones, no solamente de la foto de situación en un momento determinado, sino de la garantía que ofrece esa organización de suministrar material en esas condiciones de forma continua, garantía para el tercero que luego se lo suministra. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, José. Yo invito a los anteriores ponentes a que tomen sitio aquí en la mesa para, bueno, para ver si creo que, bueno, que tenemos por lo entre 10 minutos, un cuarto de hora de preguntas. Todavía tenemos tiempo, ¿no?, antes de que el colegio cierre. Entonces, para no quedarnos encerrados. Entonces, bueno, pues invito a los presentes a que si tienen alguna pregunta para los ponentes que las hagan.
¿No hay alguna? Bueno, pues vamos a ver si tenéis vergüenza. Empiezo yo. Ah, bueno, ahí hay uno, venga. No, no hay fechas. O sea, vamos a trabajar en ello. Tenemos la suerte de que la situación de partida es más fácil porque vamos a tomar como punto de partida el informe final del JRC, pero no te puedo asegurar una fecha concreta, ¿vale? Porque tenemos iniciados antes otros expedientes que tenemos que al menos encauzarlos mucho más. Pues lo mismo, o sea, tenemos los estudios hechos, pero necesitamos tener tiempo de preparar la propuesta, de comentarlo con todas las comunidades autónomas, etcétera. O sea, en principio tenemos muchas cosas hechas, pero a ver, eso requiere de medios humanos para poder desarrollarlas. Pero bueno, lo importante es que ya está hecho. O sea, míralo desde el lado positivo. No, o sea, a ver, por lo menos tener un borrador. Siendo sincera, lo veo difícil. ¿Por qué? Porque primero, todos los procesos de tramitación, o sea, conllevan primero una consulta pública previa. Después de la consulta pública previa tienes que elaborar el borrador. El borrador tiene la información pública. Bueno, que eso ya, pues mínimo son 3 meses si nos dedicamos solamente a eso. Pero es que además nosotros como norma técnica tenemos que notificar a Bruselas, con lo cual mínimo son otros 3 meses de statu quo que bueno, pues al final, si lo piensas bien con más o menos en los plazos, desde que hay una orden ministerial hasta que eso acaba siendo aprobado, pues prácticamente tardamos 9 meses, un año. O sea, que no es tan sencillo como parece. Entonces, primero, o sea, tenemos los estudios de base, eso se tienen que presentar a la comisión de coordinación, nosotros a partir de esos estudios elaborar una propuesta que primero debatir y luego a partir de ahí elaborar la orden. O sea, que no son procesos tan sencillos ni tan rápidos. Sí, sigo contigo. Pues no te puedo aportar más de luz, porque lo estamos pensando de qué manera poder agilizar lo que ya tenemos, pero a la vez tener la total seguridad de que desde las comunidades autónomas se están autorizando correctamente las sustancias, porque la información que recabábamos muchas veces de, bueno, el estudio ese previo que hicimos, había serias dudas de que realmente las sustancias fueran residuos de producción y no residuos puros y duros, ¿no? O sea, de hecho, había algún caso de hasta, al menos en la denominación que nos trasladaron, de submedio suelo contaminado. O sea, es que hay que ser cautelosos y aparte nuestra propuesta la tenemos que debatir con las comunidades autónomas. O sea, que las primeras conocedoras, por supuesto, seréis las comunidades autónomas, de ver cómo enfocamos eso. Y bueno, a lo mejor nos podemos confundir y hay que reorientarlo. O sea, que yo no te diría tanto, o sea, ahora mismo no estoy en condiciones de poder decírtelo, ¿vale? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay pregunta, pregunto yo, pero no a Margarita. Vamos a, para que preguntaba a Santiago, por ejemplo. Es decir, el ejemplo que has puesto de la utilización de escorias en el puerto de Bilbao, en la ampliación del puerto de Bilbao, ¿esto se ha hecho bajo un régimen de subproducto, de residuo? ¿Qué consideración ha tenido? Pues te soy sincero, no te lo puedo decir al 100%. Sé que ha llevado un régimen administrativo, porque de hecho la contraparte era Fomento,
o sea, que doy por hecho que no habrá hecho, lo habrá gestionado bien, pero no te puedo asegurar al 100%. Ten en cuenta que la comunidad autónoma en ese caso tiene un decreto de utilización de escorias específico. Entonces lo ha hecho bajo su decreto. Entonces es como residuo, yo creo que sí, creo como residuo. Sí, porque el decreto de valorización, sí. Vale, entonces, bueno, para aclararlo, decir algo que podía ser un subproducto, pero que ha tenido que ser gestionado como residuo, esa utilización, esa valorización, por ahora. Y vamos a ver, no sé, ¿alguno más? Bueno, pues después también, yo para a Mariano también. El tema de, tú has comentado que estáis modificando el proceso para adaptaros al tema del fin de condición de residuo del Ministerio. Ahora mismo, digamos que las vuestras expectativas, que son que se os va a abrir el mercado teniendo ese fin de condición de residuo o no. Es decir, ¿pensáis en nuevos usuarios para vuestros productos? De cara al futuro, porque ahora mismo, claro, todos los combustibles que producís los tienen que utilizar empresas que tienen el título de gestores de residuos. No. En principio, hoy en día el residuo, cumpliendo la normativa que había de combustible, pues ya era combustible y se podía comercializar ahí. Precisamente yo creo que de ahí es donde viene todo el cambio normativo para poner un poco control y coto a lo mejor a esos posibles usos, que no había tanto control de las emisiones y la composición de ese residuo. En cuanto a cómo va a alterarse el mercado de los gestores de residuos, pues bueno, es posible que las inversiones que se tengan que llevar a cabo son cuantiosas e importantes y de aquí a un año más o menos empezar a ver cómo queda el panorama, pero es posible que quede bastante reducido. O sea, una parte a lo mejor va a ir por el campo de gestión de residuos, de instalaciones de incineración o valorización energética, ¿no? Cementeras o asimiladas que tengan autorización, y luego otra parte irá por la vía de ya la formulación de combustible con los requisitos nuevos que se impongan, ¿no? pero un poco van a ir por ahí los tiros, pero no sabemos realmente el panorama porque todavía no se sabe cómo va a quedar el panorama. Es posible que no muchas instalaciones que hasta ahora venían haciéndolo se puedan acomodar a estas nuevas exigencias. Entonces, bueno, esto ya irá, pero siempre está la salida como residuo, con lo cual, bueno, pues habrá que ver cómo queda el panorama definitivamente. ¿Alguno? Supongo que
yo aquí represento, y además, yo aquí represento a los recogedores de aceite, que es que encima, como digo, el problema para esos recogedores es que se van a quedar en manos de un monopolio, y van a sufrir y van a padecer. O sea, aparte de que el sector del tratamiento se queda en su polvo, el sector de los recogedores usados van a padecer. Bueno, a ver, por parte, nosotros iniciamos ese expediente porque tuvimos una serie de solicitudes de que era necesario avanzar en la desclasificación, y lo que realmente nos encontramos era, pues, parte de lo que has dicho tú. Se habían desclasificado el producto obtenido del tratamiento de los aceites usados solamente en base a las características técnicas de gasolinas, de productos que vienen de directamente derivados del petróleo y que no han sufrido ningún tipo de contaminación en los procesos de uso, ¿vale? Es decir, para productos directamente obtenidos a partir del petróleo. Los aceites usados tratados no son, o sea, han sufrido un proceso de uso por el cual se han contaminado y contenían una serie de metales, contienen metales pesados, cloro, etcétera, etcétera, que con los tratamientos que se estaban haciendo, pues los tratamientos de decantación y de físico-químicos, pues no se estaban eliminando esos contaminantes. Y ese producto obtenido así se estaba quemando en instalaciones sin control de incineración, bueno, no eran bajo el régimen de incineración de residuos, con lo cual, bueno, pues ahí hay una desprotección por parte de las autoridades en relación a esa quema, no cumpliendo una serie de valores límite. Entonces, como ahí había un riesgo de protección de la salud humana y del medio ambiente, bueno, pues decidimos que no solo el Real Decreto de Gasolina solamente establece condiciones de productos vírgenes, pero no de productos que hayan podido sufrir otra contaminación. De ahí que ese régimen se completara con una serie de características en cuanto a metales pesados y otros componentes que en teoría no deberían aparecer en los fueles convencionales, ¿no? en las gasolinas y los gasóleos, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí es que se regulara eso. Es verdad que se ha podido producir una descompensación, a lo mejor, entre que no hay una norma sobre las bases regeneradas, pero de ahí que tengamos que completar el régimen jurídico de los aceites usados con esa también norma correspondiente de desclasificación de las bases regeneradas, que eso es lo que tenemos intención de hacer. O sea, que entendemos que eso también permitirá volver a compensar, pero nuestra sorpresa fue que al estudiar, porque precisamente este expediente empezaba por el MARPOL, o sea, no fue por en sí mismo por los aceites usados, pero al analizar la situación del MARPOL, lo que nos dimos cuenta era que muchas veces se trataba conjuntamente, que esos tratamientos realmente no estaban eliminando los contaminantes que lleva de por sí el aceite usado y que, por tanto, no se podían quemar como si fuera un combustible tradicional. O sea, eso es en teoría, es posible. Bien decías tú antes que en otros Estados miembros no se había regulado, es que a lo mejor se están tratando todos bajo el régimen de residuos, buena parte. Con lo cual, y luego, o sea, los tratamientos que hemos propuesto están basados en las MTDs de tratamiento de residuos, o sea que tampoco nos hemos inventado tratamientos diferenciados, sino basándonos en esas mejores técnicas disponibles para el tratamiento de residuos, para los aceites usados, bueno, pues eran las que se asegura la reducción de la presencia de los contaminantes, especialmente de metales pesados, cloro, etcétera, etcétera. O sea, que entendemos, además, esto es voluntario, o sea, quien quiera lo cumple y quien no, no lo cumple. Ahora, eso sí, si no lo cumples, tú no puedes comercializarlo como un producto, aunque cumplas el Real Decreto de Gasolinas, porque tienes otros contaminantes que no están presentes en las gasolinas convencionales, ¿vale? Entonces, lo puedes comercializar como producto como residuo a el sector de valorización energética, incineración, etcétera, pero con unos controles de emisiones adecuados para reducir la contaminación. Eso es un tema bastante complejo, porque ahí mezclamos de todo. El material bioestabilizado, en principio, no se va a desclasificar como residuo,
¿vale? O por lo menos esa es nuestra intención. Lo que estableceremos es las condiciones de uso bajo el régimen jurídico de residuos, es decir, desarrollaremos la operación R10, ¿vale? Pero básicamente, bueno, pues trasladaremos ese decálogo que trabajamos ya hace mucho tiempo, en 2013 más o menos, a una norma, ¿vale? O sea que en principio el material bioestabilizado no tenemos intención de desclasificarlo. En relación a los CDRs de residuos urbanos, pues sinceramente yo no soy partidaria de desclasificarlo, porque ¿qué significa desclasificarlo? Si la incineración de residuos ya es conflictiva en nuestro país, imagínate si encima desclasificamos cuando realmente los componentes son los mismos que si fuera a una incineradora. Entonces, eso va a surgir muchísimos temas en contra. Y yo no lo veo, porque creo que las emisiones estarían ahí, o sea, no porque lo hayas desclasificado, y supone que tú puedas utilizar, o sea, realmente las implicaciones de desclasificar eso como residuo implica que lo puedes quemar en cualquier sitio sin el control de la normativa de incineración de residuos, ¿vale? Vale, eso del CDR. Y ahora tú estás hablando de los combustibles derivados de la pirólisis y demás. Bueno, eso queremos abordarlo. ¿Vale? Queremos abordarlo, pero es una de las cosas que también tenemos en cartera para estudiar y analizar, porque vemos que están surgiendo muchísimas iniciativas en relación a las pirólisis y gasificación, pero tendremos que analizarlo con cuidado, porque no es lo mismo pirolizar plásticos o determinados tipos de plásticos o neumáticos o lo que sea, que habrá que analizar cuidadosamente que se obtiene en función del tipo de residuo tratado, si eso se puede desclasificar así como así o no. Pero también seguramente, pues además del cumplimiento de la normativa de gasolinas, o sea, si se quiere vender como combustible, pudieran tener algún otro requisito de componentes. O sea que, pero eso es algo que sí que estamos pensando en abordarlo. Y no sé si me he dejado algún flujo de residuos más que queráis saber. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues parece que ya hemos llegado al tiempo donde están cerrando. Yo, vamos, desde la Comisión de Medio Ambiente del Colegio quisiera dar las gracias a los ponentes, a Santiago, Margarita, José, Mariano y Alicia, que está ausente, pero también le ha intervenido, y a todos ustedes por estar aquí hasta esta hora. Muchas gracias a todos y, bueno, pues terminamos la jornada. Venga. Son de las cosas que lees lateral en las el listas. El estabilizado no va por el mismo motivo. Es con recogido y separado. ¿Cómo es? Gracias.
Una amiga de la vida.